Buenas noches, Ovalle, Coquimbo, región, provincia, Montepatria, Punitaqui, todas las comunas importantes de la provincia. Siempre menciono las principales, pero hay muchas más de Montepatria hacia allá, Chilecito, Pedregal, Rapel, Tulahuén también, para el lado de Punitaqui también varias importantes, El Toro, Punitaqui mismo, Camarico, y en todo Chile nos ven, así que muy buenas noches, bienvenido a un nuevo capítulo de Contrapunto, el número 12. Como ven aquí, panelistas que me dijeron que hoy día los nombrara así, no como invitados, porque prácticamente han tenido una estabilidad y un compromiso con el programa, han asistido no sé a cuántos, pero a varios. Agradecemos y hace posible el programa de hoy a Restaurant El Muelle, ubicado acá en calle Tangue, esquina Miguel Aguirre, de propiedad de Mario Zambra. Pescados, cervezas, vinos, mariscos, caldos, exquisito. He comido, como he dicho otras veces, ahí y es muy bueno, así que lo recomiendo. Hoy día, saludar a un nuevo auspiciador que nos acompaña, Centro de Formación Técnica de Región de Coquimbo. Un CFT que llegó a la zona, ojalá para quedarse, porque todo lo que sea vocación, mucho, bueno, muy bienvenido. Ovalle se ha caracterizado una ciudad por no tener universidades, más allá de algunas sedes, Universidad de La Serena y otras más, pero que no ha tenido una continuidad universitaria. Y una ciudad universitaria se posiciona mucho mejor en Chile, en el mundo, y sin duda, digamos, da trabajo, da tecnología, da conocimiento, da información. Así que bienvenido CFT, Centro de Formación Técnica, Región de Coquimbo, como nuevo auspiciador de Momento Ovallino. Muchas gracias. Programa número 12, 21 de noviembre. Saludar a todos y cada uno de ustedes en la pantalla que están viéndonos. Los que no, los que reproducen los videos después, los saludamos también con mucho cariño y afecto. Más, hoy día ya tenemos 150 personas en vivo en este preciso momento. Y agradecemos a los más de 91.000 seguidores. Más de 91.000 seguidores. Es decir, estamos llegando casi en todo Chile a los 100.000 seguidores. ¿Quién lo creería? Yo ni en mis mejores sueños lo pensé, pero es así. Así que agradecido a toda la gente que nos ve, nos reproduce y nos sigue. El programa de hoy, como ha sido la tónica, hoy día estamos un poco más relajados. La verdad que el programa pasado cuando lo iniciamos y los anteriores que tuvimos, incluso cuando estaba un poco iniciándose el estallido social, siempre estamos con una sensación bien de tristeza, bien de luto, bien de seriedad. Pero dentro de esta campaña de darle un poco normalidad al país, que vamos a definirlo, ahí va a ser probablemente uno de los temas que vamos a tocar, cómo volvemos a hacer que Chile siga caminando, que siga avanzando o no, no es necesario, que siga hasta que se cumplan algunas demandas sociales importantes, no hayan ciertos parches nomás, como ha dicho la ciudadanía, va a ser un tema importante seguir. Hoy día, por lo menos yo, estoy con un ánimo distinto, quiero hacer un programa mucho más relajado, mucho más ameno, como ha sido el espíritu de Contrapunto. Y vamos a ir hablando lo mismo, sin duda es un tema que se toma a la agenda, nosotros somos un programa político local y nacional, pero hoy día queremos hablarle algo particular, probablemente nos vamos a ir desviando en el tema, pero tiene que ver con esto. Aquí dice Constitución, este es el tomo 1, no es la Constitución, no es el libro o el código de Constitución de la República, pero sí, digamos, es el tomo que viene con las concordancias, sistematizado, con jurisprudencia, con discusiones, con todo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poco de la Constitución, vamos a aprender un poco. Acá tenemos a un profesor que vamos a presentarlo, tenemos un miembro del Partido Republicano, tenemos al presidente comunal de la Unión Demócrata Independiente, tenemos a Nicolás Filipich acá al lado como coordinador del Partido Humanista Ovalle, gente política que sin duda va a aportar en este debate y el programa de hoy. Cuando hablamos de Constitución, hablamos que dentro de la demanda principal del movimiento social que tenemos es cambio de Constitución. Todos decimos, la solución, la panacea, es cambiar la Constitución. Y pues, ¿saben qué? Se logró, o se está logrando, al parecer. Hubo hace poco un acuerdo por la paz que le llamaron, un pacto social que aunó distintas voluntades de los sectores políticos que nos unen Chile y que acordaron que la gente decida si queremos modificar la Constitución. Y se logró, todos pensando que lo más probable es hacer que la gente vote que sí, vamos a batir eso hoy, que en abril del próximo año, porque así lo estimó el CERVEL de acuerdo a las fechas que tenía, que se va a plebiscitar la idea de cambiar la Constitución, o más bien, como dicen otros, escribir una nueva Constitución, un hoja en blanco, como le han llamado. Así que la gente va a decir eso, y además se va a decir, entiendo, lo vamos a batir aquí también, la forma de cambiar la Constitución.
¿Se dice que va a ser una asamblea constituyente mixta o una asamblea constituyente originaria, normal, tradicional, como se podrá llamar? La primera mixta, 50% de diputados o congresistas o parlamentarios en ejercicio, 50% población común y corriente, con ciertas excepciones de participación, que vamos a hablarlo acá también, entiendo que del Poder Judicial no podrían participar, que no sé si van a corregir o no, algunos otros van a haber ciertas prohibiciones también, que no sé cuáles van a ser bien. Y lo otro, asamblea constituyente originaria, o normal, o propiamente tal, que van a ser 100% de personas chilenas comunes y corrientes, quienes van a ser delegados o asambleístas, que van a escribir esta nueva constitución. Otros hablan también de que al parecer van a haber cierta obligación de que hayan 20 constitucionalistas, 20 expertos, porque también es fácil pensar que 20 personas, o sea, bueno, el número lo voy a decir al tiro, pero personas comunes y corrientes, de qué manera van a modificar o escribir nuevamente la constitución. Pero sin duda vamos a comenzar con esto, tema súper importante, así es al final que se va a seguir el sistema de elección de diputados, es decir, se van a dividir los 28 distritos que se agrupan en Chile y van a ser entre 8 y 3 diputados o 3 asambleístas por cada distrito, lo que haría un total de 150 asambleístas. Puedo estar hablando un poco de más, puedo estar un poco equivocado, aquí vamos a ir corrigiéndonos, pero eso es más o menos la idea. Repitiendo entonces, abril 2020, votamos sí o no, nueva constitución. ¿Y quién la escribe? Al parecer serían 150 personas que pueden ser parlamentarios y gente común y corriente y normal, o solamente gente común y corriente. Que comparta la gente con el tema, ¿qué le parece? ¿Esta va a votar que sí, va a votar que no? ¿Qué cambiaría la constitución? Así que, y dudas, compartan el programa y acompáñenos para que sea el debate lo más ameno. Saludar rápidamente y presentar, y vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados hoy día para que refieran cómo quieran iniciar este primer tema, que es nueva constitución, asamblea constituyente. Nos acompaña don Cristian Snidman Bonilla, presidente comunal, Unión Demócrata Independiente. Creo que se está postulando para ser regional, no sé, nacional, pero ahí está Cristian acá en Ovalle con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Andrés Guerra, aquí a mi izquierda. Andrés Guerra Vega, por el Partido Republicano. José Antonio Kass. Nos acompaña también acá Nicolás Filipich Mazó, productor de este canal, pero en esta ocasión viene como coordinador del Partido Humanista, parte de este movimiento Frente Amplio. Y además Luis Guillermo Castillo Tapia, político con gran experiencia política, trabajó en gobernación, ex militante o militante aún de la DC, entiendo que tuvo un cargo también en la directiva del partido en su oportunidad, así que muchas gracias también, historiador, profesor de historia, así que sin duda un gran aporte. Vamos a conversar por usted, don Luis Guillermo Castillo Tapia, un poco al primer tema, primero su sensación al respecto, si quiere comentarlas, cuál es su sentimiento, su sensación en esto, brevemente, para que la gente se vaya empoderando, sabiendo si hay sentimiento con esta lucha social, este caos social para otro, y además respecto a nueva constitución. Bueno, yo diría que para hablar de una nueva constitución tenemos que remitirnos necesariamente hacia lo que fue la constitución de, o lo que es aún, la constitución de 1980. Ya, y decir que, bueno, una constitución, ¿no es cierto?, es la ley fundamental del Estado que rige a los ciudadanos y que en la situación de los constitucionalistas, cuando se hace una constitución, lo que se busca y lo que se debe buscar es darle garantía a todos los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros entramos a la constitución del 80, vemos que esa gran condición, que es darle garantía a todos los ciudadanos, pero eso se dice que es garante de la ciudadanía, no se cumple. No se cumple porque fue una constitución hecha por el sector político que dominaba el país en ese momento en dictadura, que era la derecha, hecha para la derecha, por la derecha, y, ¿no es cierto?, impidiendo que se cumpliera ese primer factor de igualdad. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque una constitución que en sus características es presidencialista, se le da mucho poder al presidente, que en ese momento era Augusto Pinochet, establecía una democracia protegida, con una serie de, por ejemplo, los quórum calificados, protegía cambios a la democracia, un Estado subsidiario, es decir, todo aquello que el Estado no toma, lo toma el privado, y eso con quórum calificado, si es que se da algún cambio, el aparato binominal, ¿no es cierto?, para cuando hubieran elecciones y así. Entonces, es una constitución que además, en su inicio, en su gestación y en su aprobación, era espuria, es decir, ilegítima para nuestro entender.
¿Por qué? Porque cuando se vota la constitución del 80, y creo que la gente de mi edad y los que votaron ese tiempo lo recordarán bien, no habían registros electorales, por ejemplo, que es fundamental para una elección. El voto era transparente, que también es elemental para guardar el secreto de la votación. Los escrutinios no fueron públicos. Los encargados de las mesas eran nominados por el alcalde que era designado. Entonces había una serie de vicios. Ah, la oposición no tuvo derecho a hacer propaganda. Ya toda la propaganda era para el sí, para aprobar la constitución. Entonces, en su origen es una constitución hecha, como dije, por la derecha, para sus intereses político-económicos, y además, ¿no es cierto?, una constitución que en su origen y en su aprobación para nosotros es espuria, es decir, ilegítima. Por lo tanto, en buena hora está este plebiscito, hay que cambiarla. Obvio. Don Nicolás, respecto a lo mismo, primero algunas sensaciones que ha tenido, como no los tenía este programa, respecto a todo este movimiento social, bien breve, si quiere nomás, y si no, referirse, digamos, a Andrés, perdón. Perdón, Andrés. Ya, perfecto. Entonces, respecto a eso, alguna sensación, y lo otro, digamos, de esto, primero, en buena hora, esta nueva, nuevo probable pacto social, nueva constitución, y luego referirse un poco al mecanismo o lo por donde quiera. Mira, brevemente, respecto a la constitución del 80, debo señalar que la constitución del 80 hoy en día es legítima. ¿Por qué? Porque la legitimó Ricardo Lago y todas las otras modificaciones, que fueron más de 200, que se hicieron en democracia. ¿Ya? Así que en ese aspecto, si usted me pregunta si la constitución es legítima, sí o no, yo digo que sí. Solamente por ese detalle. Respecto de la nueva constitución, yo no estoy a favor de crear una constitución desde cero. Sí estoy de acuerdo que hay que hacer modificación y todo lo demás, pero, y ahora como sensación, yo, miren, no quiero partir ofendiendo a nadie, pero yo encuentro que la gente partió pidiendo demandas sociales bien específicas y les metieron, les vendieron la pomada de que cambiando la constitución se arregla todo mágicamente, y eso no es así. Perfecto. En conclusión, que se escriba una nueva, ¿le parece? ¿Queréis seguir con las modificaciones que se han hecho? Yo voto que no. Son 200, creo que son 20, no sé cuántas. Yo voto que no. Vota que no. O sea, no le parece en buena hora, no en buena, en mala hora este acuerdo. Que entiendo que gente de su sector aprobó. Y de hecho, esta constitución yo también la encuentro legítima. Ilegítima. La nueva, si es que hacen una nueva. ¿Por qué? Porque nace del saqueo y la violencia y la pérdida del Estado de Derecho. Así no se negocia de manera tranquila. Perfecto. ¿El Partido Republicano, hay algún parlamentario que usted conozca? No sé si alguno aprobó este pacto social, ¿no? No, ninguno. 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 Perfecto, se restaron. Don Cristian, respecto del... ¿Cuál es la opinión? Si la personal, va a hablar un poco en representantes del partido, respecto de sensación, primero, cómo ha vivido estos días, cómo ha estado con este proceso, y lo segundo, respecto precisamente a esta posibilidad de nueva constitución. Tenía cierto cuestionamiento de venir uno al programa, y seguramente lo voy a explicar un rato más cuando conversemos un poco más por qué tenía los cuestionamientos. Pero lo primero que tenía que decir, y sí o sí, si me paraba frente a una cámara o si lo hacía a través de redes sociales, creo lo primero que tenemos que hacer estos 33 días que llevamos manifestación, creo que es agradecer a Carabineros y a las fuerzas de orden, porque han tenido una pega que no era la que estaban preparados, o no una pega que ellos desearon, no una pega que ellos buscaron, y una pega bastante amarga. Y yo entiendo... Unido a la crítica también, pero mira, dame un segundo, porque para poder cerrar la idea y poder explicarte. Uh-huh. Me quiero hacer cargo de todo lo que se les ha criticado. Uh-huh. Y claro, yo he escuchado de distintas fuentes, de Nicolás también lo escuché, lo he escuchado a mucha gente, decir que en Chile se violan los derechos humanos. Uno podría tener ciertas sensibilidades, si se violan o no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno se circunscribe a la fuente oficial. La fuente oficial en este tema sería el encargado de la Oficina de los Derechos Humanos. El IND. El IND. Y el tipo lo que dice, en Chile, textual, abro comillas, dice, en Chile no se violan los derechos humanos de manera sistemática. Eso fue lo que dijo. Es lo que dice, que no se violan sistemáticamente, pero sí se violan. Pero eso es lo que acabo de decir. No dijiste sistemáticamente, lo dijiste. Escúchame con cuidado, dije, textual, en Chile no se violan los derechos humanos de manera sistemática. Eso fue lo que acabo de decir. Eso es lo que dije. Entiendo de que pueden haber errores, pueden haber accidentes, puede haber cualquier cosa de por medio.
¿Pero por qué quiero aclarar el punto? Porque siento que la violación de los derechos humanos es algo demasiado grave para que un sector de la política lo use como un botín. Y uso la palabra botín porque lo encuentro digno de la piratería. Que pretendan sacar réditos políticos de esto, que pretendan ver dónde pueden conseguir el apoyo de la ciudadanía hablando de esto, lo encuentro bastante grave. Es tan grave la violación de los derechos humanos que sí o sí genera acciones legales, acciones judiciales. Las acciones judiciales hay un principio que es el principio de la defensa, de la, la bilateralidad de audiencia. Todos saben que yo no soy abogado, así que me estoy suscribiendo a los términos que corresponden en este caso. Por lo tanto, cuando alguien quiere decir que en Chile se violan los derechos humanos, es parte del problema, es parte de estar crispando la sociedad. Lo que sí le puedo permitir es que diga que existen posibles violaciones de los derechos humanos, que tendremos juicio, habrá una condena, se podrán estudiar. Bueno, hay pero que formalizado. Per se, ni ser formalizado per se tampoco significa que uno sea culpable. Hay todo un proceso legal de por medio. Por lo tanto, si vamos a decir que Chile se viola los derechos humanos, ¡epa! No es verdad. Dejemos de mentirle a la gente. Ya, eso era lo que quería decir respecto a la violación de los derechos humanos y quería dejarlo claro. Darle gracias a Carabineros, darle gracias a la familia de estos carabineros, que cuando estos carabineros salen a trabajar no saben si van a poder volver sano y salvo a su casa. Sí, sí. Respecto a lo que preguntaba, preguntabas de la Constitución, asisto a los cabildos, no tan solo ahora, asisto a los cabildos, voy a los que puedo asistir, voy a los de Bachelet 2, también se partieron estas cuestiones, yo también iba, intentaba escuchar cuál era el diagnóstico que tenía la gente, y efectivamente, al menos uno reconoce tres debilidades que tiene hoy día con la Constitución porque la quieren cambiar. También vamos a ver parte de lo que dice Andrés, de que efectivamente los cambios de la Constitución no le solucionan los problemas a la gente, pero suponiendo que fuese así, suponiendo que este cambio de Constitución fuese necesario, o al menos el diagnóstico, uno es el origen espurio de esta Constitución, dos son los quórum, y lo tercero son que instalará un tipo de modelo. Conversaremos, imagino, durante el resto del programa que cada uno reconoce de la Constitución, pero quiero ser bien claro, respecto al origen espurio de la Constitución, y yo te insisto, ustedes saben que yo no soy abogado, soy ingeniero, cuando uno escucha hablar de la Constitución, muy buena la definición que hace don Luis, ¿cierto? Luis. Don Luis. Yo creo que en alguna parte he escuchado que es como un cuerpo legal, entendiendo que es un cuerpo, supongamos que uno fuese la Constitución y le dijeran, ¿saben qué? Queremos cambiar la Constitución. Ya, perfecto. Y uno diga, ¿sabes qué? Ya, yo quiero cambiar, ¿sabes qué? Quiero que tú cambies como Constitución. Bueno, ¿cuál es el primer diagnóstico? Sí, ni un problema. Tu primer diagnóstico es tu fecha de nacimiento. Viejo, claramente, que yo no puedo modificar mi fecha de nacimiento. La Constitución del 80 no puede ser del 85, del 89, es del 80. Y reconocerle una debilidad que es esa, lo encuentro bastante injusto, porque ya está. La Constitución del 80 ya es Constitución del 80, no se puede cambiar. Si lo que le molesta son los orígenes espurios, le puedo hacer varias aclaraciones. Por ejemplo, la Constitución de los alemanes se la hacen los aliados la Constitución de los alemanes se la hacen los aliados cuando se van de Alemania. La Constitución de Estados Unidos la hacen un grupo de blancos que tenían esclavos en su casa. Los orígenes per se no definen que una Constitución sea espuria o no. Y Nicolás, ¿estás de acuerdo? Hubo un proceso correcto con registros electorales, con votos que no se notaba. Yo te puedo decir, hubo personas de tu sector que votaban en dos o tres locales. Votaron vamos dos o tres veces. Don Luis, vamos a leer. Conclusión. ¿Estás de acuerdo con que independiente de la forma, que no puede ser, a pesar de que parlamentarios de tu sector apoyaron, digamos, este nuevo pacto social y lo firmaron, están las firmas de ellos, ¿de acuerdo con que se modifique? ¿O que si la gente decía no, si quiere modificarlo o no? De acuerdo, si no es letra escrita en piedra, no es algo que no podamos modificar. Ya, modifiquémoslo, cambiemos. Pero no pretendamos de que vamos a borrarla por motivos que no corresponden, son muy lejanos a la verdad. Vamos a ir ahí más rato, quizás entrando mal debate. No hay problema. Nicolás, respecto a lo mismo, tu sensación con bueno, imagino que no has quedado, digamos, ajeno a las palabras que han no teníamos gente de derecha, digamos, hace rato en el programa, sin duda, pero lo que me parece bueno, porque la verdad que es un sector importante político y parte de la sociedad, así que bueno tenerlo acá tampoco, que den un poco su visión, como por ejemplo alguna frase que lo han dicho. Claro. Respecto a lo mismo, ¿te pasa algo con eso? ¿Tu sensación al respecto y el tema que hay en buena hora modificación, en mala hora forma y lo que quieras referir? Primero voy a pasar un aviso. El día sábado a las 4 en la Casa del Comunero vamos a estar dando a conocer nuestra propuesta de acusación contra Piñera, Asamblea Constituyente y Alcaldía Ciudadana para Ovalle.
Así que los que quieran, estén interesados, quieran cambiar de una vez por todas todo esto, los esperamos el sábado a las 4 en la Casa del Comunero. Segundo, quiero mandar un saludo, un abrazo a la gente de Cadeta Sierra, que una vez más está sufriendo el embate de estas empresas que con permiso del Estado se llevan todo puesto. Bueno, uno de los motivos para cambiar el estado de las cosas. Primero quiero dar un aviso, un saludo, vamos a empezar. 1,5 millones de personas, este es el Página 12 de Argentina, no sé si se llega a ver, pero bueno, es la foto famosa en Plaza de la Dignidad. Realmente quiero agradecer, felicitar a la gente que se movilizó, y claro, hay que decirlo porque siempre es bueno, nosotros como Partido Humanista estamos totalmente en contra de los saqueos y los incendios. Estamos en contra del saqueo de las AFP hace 30 años y más. Estamos en contra del robo del agua que ha habido en este país. Estamos en contra de cómo se incendia la clase media con deudas. Así que estamos en contra de todo tipo de violencia. De todo tipo de violencia. Física y también política. Partiendo por eso, lo que tenemos que decir es que todo lo que se hace en dictadura tiene que ser borrado. Porque ha sido hecho de una manera injusta. Eso es primera cosa. Segunda cosa, ese acuerdo hecho a las 3 de la mañana, que el Partido Humanista no lo hizo, esa cosa pornográfica de tipos reunidos a las 3 de la mañana, haciendo un acuerdo basándose a llevar los cabildos que la gente se ha organizado, eso tiene que eliminarse. Sin perjuicio del fondo, que fue lo que querían un poco modificar. No. Lo que uno quiere es que la gente sea escuchada y no un armado entre cuatro paredes a espalda de la gente. El PH trabaja de cara a la gente. La gente quería cambiar la Constitución, es lo que se aprobó. La gente se dio cabildos y la gente debería votar qué Constitución quiere y no que le entreguen un paquete armado. Eso es una cosa que no se puede hacer, para nosotros está incorrecto eso. Pero Nicolás, ¿te haces cargo del origen? Porque, de nuevo, Don Luis partió exactamente en el mismo lugar. El problema que tiene es los puros la Constitución. Perfecto. Pero claro. Digamos un consenso. El origen no lo compartimos los dos. Seguramente tú consideras que a lo mejor el régimen militar fue más malo de lo que fue, o da lo mismo en qué postura uno tenga respecto al régimen militar. El origen ya es un hecho, ya está. A lo mejor ya está. Sí, no es legítimo por eso el origen. Pero viejo, llevamos... Yo lo que digo es eso. El reino de Hacker es eso. 30 años gobernando la izquierda, digamos, de Bachelet y Lago, todo eso, y nunca lo cambiaron. Eso da vergüenza. Porque no se podía. Da vergüenza. Porque los siempre calificados pedían cambiarla. Bueno, ¿por qué los alemanes ahora se puede? ¿Por qué los alemanes no cambian su constitución? Ahora se puede. Estados Unidos no cambia su constitución. ¿Por qué no la asumen y la modifican y la reforman? Un expresidente como Piñera, que ya es expresidente, arrinconado, ahora sí puede cambiarlo. Una cuestión de voluntad política. Entonces, si se pudo, se puede. Ahora se pudo siempre. Entonces, el tema es importante. Tiene que ver con realmente escuchar a la gente. Y también quiero saludar a la gente que todos los días, por las tardes, noches, copa las calles de Ovalle. He estado ahí, hemos estado como humanistas. No nos corre nadie porque estamos con la gente siempre y marchamos con la cara descubierta, tranquilos y con nuestras banderas. Y hemos estado en esa maravillosa velatón donde la gente se sienta y hace un pedido por todos los asesinados de que hubo en estos días. Va a tener que llamar a la gente de Ovalle para que atiendan a Beatriz Sánchez Santiago. Entonces, porque allá la corren. Espere. No, por supuesto. Y Frente Amplista, igual que tú. Por supuesto, está hablando de Ovalle. Entonces, en Ovalle la gente se sienta, hace una ceremonia muy sentida, y yo creo que todo ovallino o ovallina debería estar, aunque sea una vez, porque es una cosa maravillosa que esperamos que no se pierda. Eso es importante recalcarlo, porque no se dice, no se muestra. Bueno, acá en un momento ovallino lo han mostrado. Realmente es importante eso, y también hay que decir una cosa, digamos... El tema de los derechos humanos, la violación que decía Cristian, creo que hay informes de gente de la CIDH, de Amnistía, que son importantes y no puedo pasar a llevar por encima. Porque el presidente Piñera, que corrió a Colombia a codearse para una foto diciendo que Venezuela había una dictadura, la respuesta que da ante una revuelta es que estamos en guerra. Por eso va a ser acusado por el Partido Humanista y otros partidos. Sí. Parte del botín político esto, ¿no? No se puede decir eso porque estás en guerra contra la población. O sea, es un delirio de un expresidente. Vamos a ir un poco acercando el debate. Queda claro, digamos, que hay una postura en cuanto al origen de esta, pues, de este nuevo pacto social o de este acuerdo por un nuevo pacto social. La forma probablemente no la comparte acá, incluso no hay un contrapunto, sino que hay un punto de unión entre que la forma en cómo se llevó este pacto
no la comparte ni el Partido Humanista, ni la UDI, ni el Partido Republicano, a pesar de que la UDI, digamos, con cierto conglomerado, varios lo firmaron. Independiente de eso, creo yo que es bueno que se plebiscite. Creo que independiente de la forma, a veces no se puede lograr todas las formas posibles y quedar todos contentos, sino que yo creo que sí es muy importante, y este plebiscito nacional, que lo establece la Constitución como posibilidad, cuando hay controversia, digamos, entre lo que quiere el presidente y lo que quiere el Congreso, hay posibilidad de plebiscitar. De hecho, los plebiscitos comunales también son parte y los establece y los garantiza la Constitución. Cargo de lo que sea ahora, a las desventajas de la Constitución, porque ahorita estoy a cargo. Vamos a ver la palabra de inmediato. Ahora, entendiendo, digamos, que quizás no se comparte la forma, lo más importante quizás es el fondo, y ya haber posibilidad que se vote o no la nueva escritura, la nueva carta fundamental, la nueva carta magna que tiene. Respecto al tema de violación de derechos humanos, voy a ser bien sincero, no es el tema de hoy, es un tema que da para mucho, probablemente es bien susceptible, varía sus susceptibilidades de uno u otro lado. Por lo mismo, convengamos por lo tanto, que son posibles violaciones. Por lo tanto, no vamos a tocar lo que es hoy día, así que si se va a referir a eso, Luis, que le da la palabra, que sea alguien en breve. Seamos responsables. Bajo esa lógica, si aplicamos la ley en estricto rigor, ¿no es cierto?, de que nadie es culpable mientras no se demuestre. Exacto. Eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Y tú apelas a eso para decir posible. Entonces también todo lo que tiene que ver con saqueo, mientras no se demuestre que el tipo saqueó, todavía no es culpable, po. O sea, esa es lógica. Lo he dicho lo contrario. Si hay la simple vista, mira, Amnistía Internacional te dice hoy día, a un mes, no hoy día, hace 3 días atrás, Amnistía Internacional, no estamos hablando de Bachelet ni la ONU, no. Amnistía Internacional, en su informe dice, 15.000 detenidos, 2.365 heridos, de la ciudadanía estamos hablando, ¿no? 210 personas con problemas oculares, que eso es horrible, y 23 fallecidos, que es más horrible todavía. Y violaciones, y resulta torturas. Que todo eso de este lado, la mayoría en este lado. No, pero por eso es el llamado que estoy haciendo, por eso parto hablando. Que seamos responsables, que estamos hablando de posible, y de hecho que son de investigación. Hay 5 personas que murieron por acción directa de la fuerza de seguridad, pero no se está. No hay ningún. Todavía, eso está dentro de la investigación. Si no, José, pueden ser más. Hay 23 en total, pero. Y de hecho, dentro de esos 23 hay personas que lo atropelló un conductor borracho. Bueno, pero mientras no se demuestre, como dice Cristian, no podemos decirlo. El desconocido no puede decirlo. La gente sin ojos. También hay que esperar a ver qué pasó. No ayuda un poco, digamos, el debate y acercar en todo esto. La verdad que yo creo que poco ayuda, pero cada uno tiene clara convicción de si hay o no violación o no. Yo creo que también es un poco irresponsable. Se aleja un poco de la. Y caer un poco en la vieja política de no reconocer, y un auto que tiene que ver con todo este nuevo país, nueva normalización. ¿Qué no reconozco? Y del empate no reconozco. De reconocer que prácticamente han habido violaciones a los derechos humanos. Ese hecho es muy grave. Y para que se hayan formalizado. Hacer acusaciones es demasiado grave. Tiene que haber antecedentes concretos y el fiscal lo formaliza porque sí. Tiene que haber. Formalizarte per se solamente parte de la investigación. La Bocar emitió un informe que dentro de los medios disuasivos, como eran estos balines de goma, prácticamente el mismo La Bocar dijo que no era prácticamente 100% la goma. La policía no sabe. No había más de 20%. Carabineros no sabe. Ya dispararon sin saber lo que están disparando. Materia de investigación, posible violación. Hasta ahí llegamos. Eso es cierto. Está bien, pero es seguir caer en la política vieja, que me parece que a mí, claro, que de ambos lados tienen que haber ciertas autocríticas. Yo lo invito a dormir, conversemos de la Constitución, que era lo que nos convocaba. Ahora, el tema de la Constitución, vamos a la Constitución. Bueno, acá se ha dicho que el cambio de Constitución no soluciona los problemas reales de la gente. Uh-huh. Yo digo que sí, que sí lo soluciona. Una Constitución, en su formación, lo que hace es aplicar principios. Efectivamente, si tú buscas la Constitución, en ninguna parte dice que, ¿no es cierto?, la AFP o acá o allá, no lo dice, pero el sentido de subsidiariedad es la que le da la posibilidad a la empresa privada hacer lo que quiere, y ahí entran las ISAPRE, entran las AFP, las universidades privadas, entra el tema de las pensiones y una serie de temas que son los cotidianos y que es lo que la gente está cansada y quiere que haya un cambio. Por lo tanto, es lógico que hay que cambiar la Constitución y sacar el principio de subsidiariedad. Si tú sacas el principio de subsidiariedad, eliminas el sistema de AFP y lo conviertes en un sistema de reparto. ¿Te da la posibilidad? No te da la posibilidad. A tú, al eliminarlo, eliminas el sector privado. No, a ver, ojo. Cuando hablamos de una nueva Constitución, yo dije que una nueva Constitución, o una Constitución cualquiera, lo que tiene que hacer es darle garantía a todos. Acá no se trata de tener
como tenemos hoy día una constitución de derecha que es solo para la derecha, ¿ya?, y cambiarla por una que sea de izquierda solo para la izquierda, no, tiene que ser una constitución para todos los chilenos, de derecha a izquierda. Un país puede tener una economía mixta, donde tanto los privados como los particulares, ¿no es cierto?, y los ciudadanos tengan los mismos derechos. ¿Cuál es el problema específico de la AFP? Las pensiones, pues viejo. El monto de las pensiones. El monto de las pensiones. Ya, ¿cómo se corrige eso? Oye, sacando el principio de subsidiariedad, no, para quitarle las ganancias a los tipos y que las reinviertan en la gente. Por una medida administrativa del presidente de la República, cambiando las tablas de mortalidad, bueno, ¿y por qué no? Que ahora estamos muriendo a 110 años, según esta empresa, a morir a 85. Y aumenta en un 40%. Es una forma rápida. Hay otra forma también, que cambiar la tasa de ganancia. Por ejemplo, en la época de Pinochet, cuando salieron, efectivamente, estos tenían un 4% de rentabilidad garantizada más IVA en todos los fondos, pero eso se sacó los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Demócrata Cristiano, que es para no ir más lejos. Ninguno de los dos hizo ninguna esa medida, al contrario, profundizaron el problema. Ahora se puede arreglar sin cambiar una coma a la Constitución, bueno, ni siquiera pasan por el Congreso. Y eso, no, el y eso es lo que más le arraiga a la gente, porque no van al presidente, modifiquemos o eliminemos la FP, y no tiene que seriamente ser un cambio constitucional, sino tiene que ser a través de una ley. Para que la hayamos entendido, ¿cuál es el problema? Que para esa modificación necesitamos un quórum bien alto. Como el tema binominal no permitía, bueno, hoy día está un poco modificado lo binominal, pero no permitía que esos coros se alcanzaban. Pero tienen razón, que no es necesaria una modificación de la Constitución para modificar el tema de la AFP. Como por ejemplo, bajar la tasa de mortalidad, aumentar el pilar solidario, modificar la rentabilidad de las mismas y compartirla con la gente. Así que ese es el tema. Ahora, para ir aterrizando el tema, dame un minuto más, Cristian, para ir aterrizando un poco el tema, para ir acercándolo. Y el tema importante para que tocó, el rol subsidiario. ¿Qué significa el rol subsidiario? Que el Estado interviene cuando el privado no pueda. Cuando el privado no pueda satisfacer una necesidad de un bien común público, una necesidad social, recién el Estado, como subsidiariamente, interviene. Hoy día prácticamente todas las prestaciones sociales las puede ejercer ámbito privado. Por eso quería Dame un segundo. ¿Y cuál es el tema? Que como dice Luis, eliminemos el rol subsidiario constitucionalista que tenemos en Chile. ¿Pero qué hacemos? Volvemos a un tema estatal, es decir, le damos un rol activo al Estado, y sabemos que el Estado lamentablemente también hace las cosas bien antes. Por lo tanto, ningún modelo ha triunfado, por eso es que se dice a Mixo más ordenado y responsable. No peco en repetirlo, yo no soy abogado, veo que cada uno tiene sus bonitas constituciones, don Luis tiene una que verse que es mucho más antigua. Esta es la de Espuria. Cada uno tiene su constitución. Y yo hice el siguiente ejercicio. Yo no tengo constitución, y para los que están viendo el programa en vivo o lo están viendo en su casa, los invito a que hagan lo siguiente: busquen la biblioteca del Congreso, solamente para que puedan hacer este ejercicio. Bajen la constitución, la bajan, la tienen ahí, en un PDF, lo que tengan, control F, y buscan principio de subsidiariedad. Yo les voy a, para evitarles la pega, les voy a evitar cuántas veces aparece la constitución. Cero. No, pero ¿cómo? Si la gente de izquierda siempre dice que la constitución habla del principio de subsidiariedad y lo que hace es defender este modelo neoliberal. Hagan lo siguiente. No busquen, dice principio de subsidiariedad, pero cuando te dice la entrega a los privados, es el principio de subsidiariedad. Busquen neoliberal ahora. E incluso entrega el dominio del agua, digamos, neoliberal. Ninguna de las dos palabras aparece, ninguna de las dos palabras. Pero son interpretaciones. Son interpretaciones en base a la norma que tiene que ver con análisis del derecho. Son interpretaciones. Pero es la realidad. Son interpretaciones. ¿Cómo de realidad? Es una interpretación. Pero tú, a contrario senso, ¿crees que la Constitución establece un sistema de solidaridad estatal, de rol más activo del Estado? Quiero recorrer el camino, así como tú pudiste hacerlo, quiero recorrer el siguiente camino. Uh-huh. Al no aparecer ninguno de los dos principios, bueno, dije, ¿qué significa esta cuestión del principio de subsidiariedad? Y empecé a buscarlo, dije yo, voy a buscar bien qué significa. Y por un lado, hay una excepción que habla de que, claro, se acercan las decisiones a la gente. Yo creo que eso no le molestaría a nadie, si se fuese la manera en la que uno interpreta el principio de subsidiariedad, en vez de estar en el Estado, en vez de estar en las gobernaciones, por decirlo de alguna forma, donde se trabajaba, por ejemplo, estén en los niveles en la sociedad intermedia. Pero hay otra definición que dice que el Estado no, lo que acaba de explicar José, que uno no, el Estado no participa donde los privados sí pueden ejercer la actividad. Incluso, mira, y dice más, dice que en el caso de que se vean afectados, el Estado, más encima, tiene que indemnizarlo. ¿Encuentra justo eso? Escúcheme. ¿Encuentra justo? Pero si yo lo escucho. Pero responde. ¿Encuentra justo no eso? No se sulfure, tranquilícese, mire. No, si usted tranquilo. Cuando uno busca y intenta buscar la definición donde el Estado no pueda participar, y ahí uno
Ahí uno dice, claro, por eso esto le molesta a la izquierda, por eso esto le molesta a la Bolsa Cristiana, por eso esto le molesta al Frente Amplio. Ustedes hacen una cuestión que, no sé si existe esta definición, pero es como yo lo entiendo, una cuestión que se llama integración vertical ideológica. Por eso el presidente de la CUT es una comunista. Por eso el presidente del Colegio de Profesores es un comunista. No, ustedes pero intervienen... Pero es el Partido Humanista. Partido Humanista, disculpe, me retruco. Uno es comunista y el otro humanista. Ustedes intervienen votamos potentemente, ideológicamente, en la sociedad intermedia. Por eso les molesta esta cuestión. No hay ideología en la UDI. Por eso ustedes les molesta. No hay ideología las en la UDI. Las constituciones no son para resguardar modelos. La constitución del 80 la resguarda. Yo pues. lo que resguarda el sistema neoliberal y el capitalismo. La constitución es salvaje. No son para resguardar modelos, no resguardan modelos. Es el ideal, pero aquí sí resguarda al neoliberalismo y a la derecha económica. Es tan extraño su punto que en estricto rigor hemos tenido presidentes socialistas, hemos tenido presidentes. Pero los quórum no han permitido hacer los cambios. Su problema está con los quórum. ¿Ah? Su problema entonces, vamos a quedar zanjados de que el problema del origen de la constitución. La discusión no tiene ningún sentido. Pasémoslo. Oye, pero vamos a sacar que hoy día el modelo subsidiario tampoco tiene mucho sentido. Vamos llegando un poco a algunas cosas. Sí, mira, ¿tú crees que en Chile hay desigualdad, Cristian? Yo claro que hay desigualdad. Claro que sí. En todas partes hay desigualdad. Perfecto. ¿Crees que una forma de regular o bajar esa desigualdad tiene que ver con un cambio constitucional? ¿Está bien eso? ¿Te parece bien? ¿Qué cosa? ¿Que hay desigualdad? No te parece. No, porque no. O sea, ¿te parece justo? ¿Está bien? Entiendo por desigualdad. Ah, que bien. Tú seas más bajo que Andrés, eso también es desigual. Sí, vamos a ver, en serio, gente, porque te tienes que pasar por un moro así. Va a pasar el Andrés y él se va a quedar fuera. ¿Hasta dónde interpreta la desigualdad? Que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener un gran hermano. Estamos hablando de desigualdad económica. Cuando me toca el turno, cuando tienes que tener las mismas oportunidades. Adelante, si todos tienen que tener las mismas oportunidades. Vamos a tirar la palabra acá, Nicolás, respecto al punto que fue aludido directamente acá. Primero que una constitución, un Estado, un gobierno, un país, tiene que garantizar salud para todos y todas. Igual. Y de calidad. Esa mafia, si sabe, hay que sacarla. Segundo, educación para todos, de calidad. Para todos y todas de calidad. Educación pública, gratuita, de calidad, como hay en mi país, en Argentina, no es tan difícil hacerlo. Vivienda digna para todos y todas. La mafia de las inmobiliarias, cortémosla con eso. Vivienda para eso. Y vejez digna. Chavo FP, sistema de reparto como hay en todos lados, que permite que mi madre en Argentina, por ejemplo, tenga una jubilación digna dada por el Estado. Ninguno. Aún con Macri en el gobierno. Oye, entonces, nada de lo que acabas de decir. Si garantizamos eso y nadie se muere de hambre, ahí partimos de algo más igual. Eso es la desigualdad nada, que uno critica. Yo no sé cómo es el tema argentino, pero en Chile, nada de lo que acabas de decir, hay que modificar la constitución para eso. Te sorprende, pero es así. No, hay que así hacer es, nada. Hay que reformar nada todo lo que dijiste. Hay que reformar todo. La constitución. No solo cero. Eso. Y también hay que hacer eso, aparte de la constitución, todo hay que hacer. Hay que hacer todo, refundar todo. Claro, no, obvio, no, lo que la gente quiere. No, un millón y medio en el país, en todos los países pidiendo eso. Ya, hay más gente que se queda en la casa, hombre. Ese argumento es súper desgastado, ya lo conversamos. En la calle. Independiente si la forma de alcanzar esas demandas legítimas sociales es modificar la constitución o no, me parece que estás de acuerdo que por lo menos tiene que mejorar el acceso a la universidad. Tiene que obviamente, imagino que los temas de lista de espera, que la gente se muere en Chile. Oye, si no se atiende hay bien. Un tema bastante específico respecto a eso que quiero el decir. Audio de la esposa de las pensiones, porque ya que partimos con las pensiones, cerremos el tema de las pensiones. Quiere hablar de las pensiones, parece. De las pensiones, sí, porque del hecho la demanda que tiene la gente es que la AFP le da baja pensión, una, sí. Y la segunda, que las pensiones que le tiene la gente que usa la pensión básica solidaria, uh-huh, son demasiado bajas y no alcanzan para vivir. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no? Correcto. Que eso es un negocio, no se puede negociar con la gente. No, yo estoy hablando si estamos de acuerdo que si es un problema o no. No estoy preguntando si es un negocio. No, es una de las demandas. Es una de las demandas, ya, es una demanda importante. Ya, mira, yo te digo que eso se puede solucionar. Primero que nada, las pensiones, la tema de la AFP se pueden solucionar de tres formas. Una, cambiando el tema de la rentabilidad. En el fondo E, cuando ya estás pensionado, y tener garantizarte una rentabilidad mínima. Porque en este instante en el fondo E sigue perdiendo plata, aunque tú ya estés pensionado. Uh-huh. ¿Ya? Prácticamente no pierden, generalmente siempre rentan. Ahora está perdiendo. Todos los fondos. Ahora está perdiendo como loco. Qué lamentable. Ya. Pero bueno, la segunda, modificar la tabla de mortalidad. Sí. Ya lo dijimos, bajar la cantidad del tema. Y una tercera, que me gustaría que colocar una cuota mínima de retiro. Uh-huh. Que te permita tener una cosa más o menos parecida a tu última renta. Y mínima. todo eso máxima. Se puede hacer, cuota máxima, perdón. No, cuota mínima, que no puedes sacar menos que eso. Casi. Entonces tú puedes hacer eso y sin cambiar la constitución. Punto uno, ya. Pero eso no soluciona
el tema de las pensiones de básicas, solidarias. Sí. No las soluciona. Ahora estaban viendo un tema de la de que están negociando un 50% aumento para el próximo año. Sí, ¿ya? Correcto, ya. Yo les digo al tiro, desde el punto de vista de mi profesión, que esa cuestión a finales del próximo año va a valer cero. ¿Por qué? Porque con todos los problemas que se han generado por este por esta situación que llevamos un mes, la inflación se va a comer esa pensión. Uh-huh. Se le va a comer todo el aumento. O sea, capaz que terminen ganando menos que las 110 lucas que tenían. ¿Cómo yo puedo, supuesto, ¿cómo yo puedo solucionar? ¿Cómo yo puedo solucionar el tema sin gastar un peso en impuesto adicional? Simplemente haciéndole la reingeniería a la estructura estatal. ¿Saben cuánto ustedes se gastó el 2017 en sueldos del sector público? ¿No me está hablando AFP? No, estoy hablando del tema. Estoy cambiando. De cómo hacer caja. ¿Cómo hacer caja? ¿Ya? ¿Sabes tú cuánto se gastó? Pero una de las modificaciones que hay, no solamente rebajar dietas, sino también dieta parlamentaria, sino también lo alta gerencia pública. No solamente alta gerencia pública. Hay 11 mil millones de dólares. ¿Qué se gasta? El sueldo de funcionarios públicos. Sueldo de funcionarios públicos, ¿ya? De asesores, del asesor, del asesor. Que tienen que cortarse o bajarse. Del jefe, mira. Bajando el 5%, sacando los que son asesores, por ejemplo, mucho asesor del asesor o cargos que son jefaturas que están como para hacer algún favor político, porque en el Estado no solamente una cosa es la izquierda, sino que la izquierda y la derecha tienden a meter amigos, camaradas, compañeros, lo que sí, quieras decirle y meterle, crearle un puesto cuando no hay, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ya, si tú sacas el 5% de eso, te da 550 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sabes cuántas son las personas que están recibiendo la pensión de 110 lucas? ¿En Chile? Tengo entendido que puede ser un 60%. No, no ¿cuántas personas son? ¿Tú sabes no, el número? No sé el número. ¿Ustedes lo saben? No, ya, es un millón, no. Es un millón y medio de personas. Mm. Si tú divides ese aumento, te da 366,666 dólares, lo colocamos a un precio antes de que quedara el estallido social de 750 pesos al dólar. ¿Saben cuánto les queda la pensión? Ahí la di, 366 lucas. 390 lucas. Ya, vamos sumale a eso, sumale a eso, recuperar el litio, recuperar el cobre, sería genial. Ya, eso sería lo peor que podríamos hacer. No, lo peor, país. Si lo peor es... Consulta. Mira, te quiero, ya que tomaste el tema del litio, lo quiero tomar. Juegan al casino, Volvamos sobre el tema de la construcción. Parece que ustedes dos tienen un debate aparte que parece muy interesante, pero el tema lo puso Nicolás, lo puso Andrés solo acá, y puede ser una buena solución. Sí. Mira, pero bueno, el tema de constitución, no, pero es muy importante el tema que tomó Pero juegan al casino con la plata de los viejos, déjense. No, es muy importante, mire. Horrible. Mira, Codelco tiene el 33% de manejo de las reservas de cobre y lo demás está en manos privadas. Eso se puede cambiar en la constitución. Litio para Chile, todos los recursos militares de Chile, no de una empresa afuera. El litio tiene que ser para Chile. Eso va en la constitución. Consulta, artículo 5. Quiero hacer una consulta. Vamos a escuchar la consulta. Eso se puede cambiar en la constitución. Tranquilo. Consulta. Hago tu rango al menos. Dentro de esta. De hacer caja. ¿Tú estarías de acuerdo que las Fuerzas Armadas pasaran a tener el mismo régimen previsional que el resto de los chilenos? Porque haríamos caja. No jubilarían a los 40, 45, sino con, que... Prácticamente con la última remuneración. Entonces, ahí tendríamos caja. ¿Estarías de acuerdo tú con eso? No. ¿Por qué no? Porque ¿por qué tienen que haber sectores distintos? Porque la Fuerza Armada, formar un oficial, formar un piloto, formar un marino, es extremadamente caro para el fisco. Si yo lo pongo en el mismo nivel... De la situación civil se terminan yendo al sector civil. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Argentina ya casi no tiene piloto. Para decirte un ejemplo. A lo mejor no lo necesita. No hace falta. Es que el ideal. El ideal no hay guerra. Salvo para Piñera no hay guerra. Para Piñera hay guerra, claro. Estamos en un barrio inestable. Quizás no hay que bajarlo, pero quizás por lo menos acercar el del chileno común y corriente. Puede ser como yo vine al programa de la AFP, me interesa. Poder defender la constitución, vamos a seguir conversando eso al menos. El primer punto ya lo sacamos, que era el del origen, y parece que Don Luis ya está de acuerdo que el origen es una cuestión inevitable. El segundo punto, al parecer, es esto del Estado subsidiario, que parece que no hay ningún argumento que uno pueda de fondo defenderlo. Y creo que el que queda es el de los quórum, me gustaría saber qué opina de los quórum. Venía con Sinú, entonces. No, creo que Don Luis me estaba preguntando. O sea, eso por lo menos son tus resoluciones, Cristian. Yo la mía, esa es la tuya. De que no tengo un rol subsidiario en la constitución, porque no lo dice, eso no es así. Sistematización con todo. En mi presentación. Pero o sea, ahí empezamos con el ejemplo de que, bueno, mira, tiene pata de conejo, tiene oreja de conejo, tiene boca de conejo, pero no es conejo. Tiene un conejo. Tiene que ver con el debate de que cuál es el rol del Estado. Si tiene que seguir tan subsidiario como es o tiene que ser más activo. Exacto. Por ejemplo, vamos a hablar de los recursos un poco naturales, que es el tema que tocó acá Nicolás.
del cobre, el litio y la madera. Tiene que ver con el ¿Qué más? ¿Cobre, litio, qué más? Tendrá que el Estado, hoy día, Codelco maneja el 30% de las reservas de cobre y lo demás está en transnacional o en empresas extranjeras. 70% regalado claro. Al extranjero. ¿Cuál es el tema? Que se va prácticamente en barco, en concentrado, y allá le sacan todos los subproductos al concentrado y lo venden esta empresa extranjera, que incluso mismos miembros de Codelco tienen exportamos participación. Exportamos cato hace años, estimado. Ahora, ¿qué pasa? Exportamos cato hace un montón de años. El tema, ahora la contrapregunta es, ¿deberá Chile manejar el 100% de sus recursos naturales, que son litio, que son cobre, que son madera, por ejemplo, y otros más? Y es ahí el gran debate que hay. ¿Deberá hacerlo 50-50, por ejemplo? O al revés. La regulación del Estado. Pero la gente lo pide en la calle. La forma? La gente porque lo pide Chile en la calle. ¿Qué es debate? Un país, dicen que es oro. Del otro día leí por ahí que Dios dijo, todas las cosas que le sobraron las puso en Chile. Ustedes saben. Madera, costa, cobre, litio, como en ninguna parte del mundo. Creo que Chile concentra el 50% de las reservas de cobre del mundo. Dios dijo eso y el diablo las vende. Impresionante. Deberíamos ser, no sé si tanto, como Dubái prácticamente, si hubiera buen manejo y explotación de los recursos naturales. Nunca ¿crees que Chile, tanto que le duele, nunca el cobre fue tan estatizado como fue cuando terminó el régimen militar? Eso que le quede claro, para que ahora, no tengamos discusiones después de eso. Volver a un tema de más Estado, ¿qué le parece a la derecha? ¿Todavía no le suena bien? Es que es pésimo. Es pésimo porque parece pero que podemos modificar. ¿Pero ¿Por qué Estado? ¿Por un tema? Codelco, ¿qué Estado? ¿El Estado por ejemplo maneja el 100% de las reservas de cobre? $1,000 millones en pérdida. ¿Pero cuál Estado? Este no, un Estado de verdad. No, un Estado que inventemos. Un Estado fuerte como Alemania, Islandia, como por ejemplo, si querés, un país como Francia. Estados fuertes, viejo. Entonces, no corruptos como este. Podemos que tener una cueva de ladrones. Podemos eso tener es un Estado fuerte con una constitución antigua. Se puede. Pero ¿cómo? ¿Sí o no? Es incompatible. Se puede hacer con políticos nuevos. Por eso le decimos a la gente, vayan a votar y lo sacamos a todos y que este país se cambie de verdad. Aparte de las leyes de constitución y aparte de estas reformas de AFP, tenemos que tener nueva gente en la política. ¿Por qué? A ustedes que están marchando, porque los viejos se roban la plata, es una cueva de ladrones el Estado. Cortemos con eso, baja el sueldo que el PH lo pide hace 30 años, la reforma hace 35 años. Nicolás, lo que acabas de decir de nuevo, política. Nicolás, yo sé que a lo mejor en Argentina, no tengo claro cómo es, pero robar en Chile es un delito, por lo tanto cuando tú acusas a la gente de robar eso. ¿Y qué opinas del? Tienes que tener alguna plata aquí robar es un delito, viejo. Cristian, ¿qué opinas de la sanción que se le dio a Goldberg por haber estado en los negocios que hizo? Habiendo sido un delito comprobado y todo. ¿Te parece justo eso? Que lo sancione me parece muy justo. Sí, pero la cantidad que lo sancionaron. Me parece justo que la gente la sancione si cometió un delito. ¿Te parece justo que no haya ido a la cárcel? Me parece justo. Como cualquier otro chileno acá hay un colega que conozco que es Eugenio Riva, abogado, maneja mucho el tema constitucional, así que no sé si es abogado constitucionalista, pero sin duda sabe. Vamos a leer el comentario de Eugenio Riva. Abogado acá de la zona y hace videos también de política, todo. El artículo 1, inciso 3 del capítulo 3 de la Constitución y el artículo 19, número 21, 22, 23, 24, que conforman las normas de orden público económico, está presente este principio de la subsidiariedad. Entonces, directamente en alusión a lo que se preguntaba Cristian. Sin embargo, de acuerdo a las actas constitucionales de la Comisión Ortúzar, quedó en claro que en materia de salud, educación y seguridad social no regiría este principio. Sin embargo, esta posición no prosperó en el texto definitivo, toda vez que fue el Consejo de Estado que mantuvo la subsidiariedad del Estado en esta materia. Lo relevante hoy en día es restablecer el orden público y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Agenda social. Un poco lo que nos dice, ¿ah? ¿Eh? Así que ahí, Cristian, para que lo pueda ver después y leer aquellos capítulos que se refieren directamente al principio de subsidiariedad. No, pero si entiendo, yo entiendo que el principio es una cuestión interpretativa. No, está interpretativo, está expresamente consagrado. Es la única manera, tú eres abogado, y es la única manera que se materializa hoy día es cuando hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que esa es la única manera en la que el Tribunal Constitucional de alguna forma se plasma este principio de sociedad. En algunos temas funciona y en otros temas no. Funciona, no sé, para recordarlo. Te invito a revisar el artículo hoy. Sigamos con la pregunta para aterrizar un poco el tema. ¿Qué le parece a usted, Nicolás, que va pendiente usted esto de que Andrés, más Estado, menos privatizaciones? ¿Qué le parece un poco? ¿Le gustaría equilibrar o que se mantenga como está? Mira, ¿cree que se abusa un poco por las empresas de los recursos naturales, se explotan mal, se llevan la plata para otro lado? Ya, mira, quiero tocar el punto que dijo Nicolás, porque él sí se llama Nicolás. Que efectivamente, la cantidad que queda en impuestos de las mineras privadas es bastante poca, por no decir miserable. Uh-huh. ¿Ya? Pero el estatizar es peor el remedio que la enfermedad. Te explico.
¿cuál es una de las cosas de fondo que está en la Constitución que genera incertidumbre en los mercados? Yo estoy hablando desde el punto de vista de mi profesión. El tema del derecho a la propiedad. Si tú expropias, vulneras ese derecho, ¿ya? Pero ya existen en Chile leyes expropiatorias por el tema del bien común, etcétera, etcétera. Pero son casos como puntuales. Pero si tú haces una expropiación general de la minería, matas una cosa que se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es lo que yo, como inversionista internacional, tengo para ver si invierto mi plata en el país A, en el país B o en el país C. Porque yo no voy a invertir en un país que no sé si en 5 o 6 años más voy a ser dueño de lo que compré. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Yo, si tú me preguntas a mí respecto, por ejemplo, el litio, Soquimich, yo, esto no es la posición de mi partido, ¿eh? Es solamente la posición mía. Yo al señor Ponce Lurú lo pondría en la plaza y lo quemaría vivo. ¿Ya? Pero no se puede. No se puede. Porque hay leyes que regulan eso y hay Estado de Derecho. Lo mismo. Eso se llama homicidio, claro. Sí, calificado. Claro. Pero efectivamente, nosotros tenemos que cuidar la certeza jurídica para poder atraer inversión extranjera y mantener inversión nacional. Les voy a comentar una cosa que pasó el miércoles, porque me lo comentó un compañero de colegio. ¿Qué pasó entre miércoles y jueves en la noche? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Políticamente ya, fue cuando el presidente Piñera se abrió en los medios y todo, sí. a la necesidad de hacer un cambio en la Constitución o a ver una forma para cambiar la Constitución completa, ¿cierto? ¿Qué pasó al día siguiente? Una estampida en los mercados. Se fueron, yo les digo, datos de la mesa central, de la mesa de dinero del vice, se fueron durante hora y media del país 50 millones de dólares por minuto, durante más o menos una hora y media. Y el dólar se disparó hasta los casi 800 pesos, ¿ya? El gobierno estaba en 700, antes de la crisis estaba como en 750 y tal, y llegamos a 850 pesos, que es una brutalidad. Después de eso, el Estado metió el Banco Central metió 4.000 millones de dólares. Correcto. Y lo volvió a estabilizar a 780. Y eso se perdió, se convirtió en aguizal, porque ya hoy día de nuevo estamos cerca de los 800 pesos. Y sí, la presión, bueno, mientras dure toda esta incertidumbre, va a ser al alza. Ya, ¿quiénes son las personas que se perjudican por el tema del dólar? No, que yo, que me voy a comprar un celular que está muy malo en AliExpress y por el dólar. Claro, me podría perjudicar por eso. O voy a cambiar el auto. No, se perjudican todas las personas, especialmente las personas más pobres. Porque se genera un fenómeno que los chilenos no estamos acostumbrados, que se llama inflación. Y ya se está viendo, de hecho, ¿no? han salido speech y foro. Tengo posgrado en inflación siendo argentino. A ver, primero, ¿el mercado? ¿Qué es el mercado? Gente, personas que especulan con lo que pasa en los países, ¿sí? Las inversiones, estas que dice Andrés, que se irían si el país de repente da incerteza. Se están yendo, cuando, no se irían, se están yendo. Cuando Macri llegó a Argentina y dijo, llego yo, que soy un tipo serio, que soy un empresario, lluvia de inversiones, también se fueron. O sea, eso tiene que ver con una cuestión política. Los tipos, si se van, que se vayan. Porque ¿sabe qué pasa? El país de por sí, si es bien administrado este país, Argentina, Bolivia, no necesitan Venezuela, no hace falta, porque son países ricos, le pueden dar al mundo. Es más, debería a nivel continental, Sudamérica, hacer una estrategia en conjunto para poder tener más fuerza y no venderse lo mismo entre ellos. Pero lo que yo quiero decir con esto es que no le tengamos miedo a esto, los mercados, la inversión, porque son personas que especulan y hoy les conviene de manera así. Por ejemplo, en Argentina, cuando se descubrió un pozo de gas tremendo en la zona de San Juan, se llama Vaca Muerta, hubo inversiones y el gobierno de Cristina Fernández, y hubo inversiones millonarias de los chinos, por ejemplo, que han comprado todo el litio, por ejemplo. Los chinos no les importa nada, invierten donde ven la oportunidad, más allá de cómo esté el clima en los países. No se coman esa mentira. Claro, ese uno de los mercados que se vaya, Nicolás, tu construcción respecto a que tienes un posgrado en inflación. Los argentinos tienen un posgrado en generar inflación. Nosotros lo que nos gusta es tener inflación. Hay tu posgrado. El posgrado que ustedes tienen es cómo lograr generar inflación. ¿Cómo hacerlo para destruir economía? En eso son muy, muy buenos. Nosotros somos del otro lado. Ahora intentamos construir economía. Bueno, sí, con la FP, con la FP, con la FP, con el país más desigual del mundo, o sea, de Sudamérica, perdón, Chile, eso es crear este... ¿Según quién? ¿Según el Gini? Porque podríamos conversar del Gini, porque la desigualdad que hay en Chile es tremenda. Hay que caminar la calle de Sudamérica tal cual. Las lugares comunes y mentiras. Es así, ¿no? Es verdad, son cifras a nivel mundial que ponen a Chile un ejemplo así. O sea, estamos con una desigualdad tremenda.
tenés una zona muy gente muy, 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 muy rica y tenés pobreza terrible. Total. Hay que caminar a Peñalolén en Santiago para darse cuenta. Sí. Vamos a coincidir, digamos que. Vamos a pasar el tema, pero vamos a coincidir. Caminen. Efectivamente, y siendo objetivo, digamos, estamos teniendo y vamos a pasar por un proceso de inflación, ya se está viendo. Hay varias fotos en distintas redes sociales en donde el precio del pan ha aumentado. Quieren bajar la inflación, que se vaya Piñera y baja por el tema aumento el dólar, es lógico que las importaciones van a tener un costo mayor acá. Así que, sin duda, digamos, vamos a pasar por una crisis que probablemente, no sé, una vez que... Y es la gran pregunta. ¿Que pare el estallido social? Porque necesitamos más estabilidad, necesitamos reconstruir, necesitamos pesar de nuevo el motor. Que renuncie o que no pare, porque las demandas sociales todavía no han sido escuchadas. Que renuncie y esta Piñera. Agenda ha sido puro parche, ha sido pura voladera de luces, y la verdad... Ni siquiera la modificación de la Constitución la prorrogaron hasta abril de 2020. ¿Qué va a suceder? Y una de las preguntas que teníamos en la pauta, no se la puede responder, porque como después tiene que hacer un sistema, al parecer, tipo de elección de diputados, ¿qué va a pasar con la influencia de los partidos políticos para nombrar delegados también? Algunos partidos, algunos que no sean militantes, no sean militantes con más de tanto años, no pueden participar o no. Imagino que sí, porque va a tener, no puede ser muy, muy discriminador, pero también va a dar pie o va a dar tiempo para que incluso se pueda manejar quiénes van a ser los futuros delegados de esta asamblea. Por lo tanto, es todo delicado. Ahora sí, efectivamente, hay consecuencias económicas que el país va a tener que soportar. Que el Banco Central haya tenido que inyectar 4.000 millones de dólares para estabilizar el país, me parece algo que no había pasado hace mucho, mucho años. Pasamos al tema siguiente, que es tenía acá dentro de la modificación importante, digamos, que tiene que ver también con un tema constitucional, ¿no? Pero dentro de la demanda importante, esto del sueldo mínimo. Si les parece que hablemos un poco del sueldo mínimo, con las grandes demandas de las personas. Antes me quería decir algo de Luis. No, yo pensé que íbamos a pasar a... ¿Seguimos a Constitución? El tema de la Constitución, cómo se va a armar la nueva Constitución. Perfecto, ese es un tema súper bien, y yo estuve buscando harta información y hay súper poca información respecto a cuál va a tener que ser el nuevo articulado de la Constitución. Más no, allá, claro, que obviamente claro. Hay que bajar, bueno, el sistema binominal se cambió, ahora constitucional se cambió dentro de estas reformas que hicieron. El tema de la subsidiariedad, me parece que tiene que ver la forma, pero entramos al debate más Estado, menos Estado, que es un debate claro, ideológico muy grande, que dice Nicolás, sí, necesitamos más Estado, pero otro tipo de Estado, así que pasamos ocho tipos de discusión. Pero ¿cómo formamos ese Estado? ¿Cómo formamos usted otro nuevo Estado? ¿Parto? Dale, sí. Bueno, ¿qué ya sabemos, ¿no es cierto?, que se firmó un acuerdo que se denomina por la paz social y la nueva Constitución. ¿Sí? Eso es lo que se acordó. Correcto. Y ahí yo difiero a las 3 de la mañana de Nicolás, que fue un cocineo y que está dejando hasta tarde. Porque esto fue de cara a la gente. Estaban todos los medios, en todas las discusiones, transmitiendo directamente, por lo tanto, todo el mundo sabía lo que se iba diciendo. Una cocina en política, que esto aparece por allá por la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y Mussolini se encerraban en un lugar privado, ¿no es cierto?, y nadie sabía lo que decía y después pasaba lo que pasaba. Esa era una cocina, pero hoy día, ¿no es cierto?, es otra cosa. No, pero es que no era solo una conferencia de prensa, no. Transmitían en vivo y en directo lo que se iba cortando. Bueno, pero independiente de eso, el tema es que se acuerda esto, ¿no es cierto?, y la gente va a tener que definirse en abril, que no sabemos todavía la fecha. Sin todo eso lo hemos dicho, dinero, ¿cuál es el tema? La nueva constitución o, ¿no es cierto?, si define la convención mixta constitucional. Correcto. O convención constitucional. Correcto. ¿Ya? Ahora, en este intertanto, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no mañana? ¿Por qué no en diciembre? ¿Por qué no en enero? Rápido, rápido. Uh-huh. Esto no puede ser así. Uh-huh. El CERVEL tenía esos de procesos. Hecho, hoy día, ¿no es cierto?, está trabajando una comisión en dilucidar el esquema y la forma cómo va a ser esto. Por ejemplo, ¿cuántos delegados exactamente? Cocina. Ya, no, pues... ¿Cómo no? Bueno, pero si todos están llamados a integrarse. Que eso lo vote la gente, Luis, que lo vote la gente. Está definido en tu caso. Bueno, vamos. 155 es lo mismo. Bueno, pero eso tiene que reconfirmarse. Tiene que haber también diferencia de género. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cómo va a ser elegido eso? Eso tiene que decir la gente. ¿Por qué? No una entelequia. ¿Por qué? No, es que está también en discusión para la formación, claro, para la Constitución, que pueda ser paritario, es decir, que igual cantidad hombre y mujer. Yo entiendo el argumento cuando se incentiva la participación de las mujeres, en, por ejemplo, los parlamentarios, porque en la historia han participado poco, pero a lo mejor las mujeres son mucho más, si es que, no creo que sea la solución, ni por lejos, pero si se fuese la solución, a lo mejor las mujeres son mucho más constituyentes que los hombres, porque hay que generar a priori generar un subsidio en pro de las mujeres, si eso es lo que estoy diciendo, a priori hay que generar un subsidio en pro de los pueblos originarios. Lo que tiene que hacerse es generar...
una cuota de participación si que a lo menos sea igualitaria. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Si hay más mujeres, mejor. Si es que fuese verdad esto, yo no creo. Yo no creo que tengamos que llegar tan allá, porque no terminamos la discusión al respecto, pero yo entiendo que no hay motivos para aprender una constitución nueva. Y es muy probable que la gente sí tenga el sentido común y se dé cuenta. Yo insisto, la constitución no es una letra grabada en piedra que no la podemos modificar nada. Pero yo creo que la gente se va a empezar a dar cuenta, yo participo en Cabildo, se va a empezar a dar cuenta de que no hay argumentos para cambiarla. Si basta con modificarla, a los cambios constitucionales vayamos con una goma, no con un lápiz. No vayamos a escribirle más cosas. No vayamos a poner un capítulo nuevo, desde ahora en adelante Chile manejará el litio, como pretende Nicolás. Solamente, me voy a dar solamente una maña, porque Nicolás, hace un tiempo atrás, vinimos a conversar en un programa de la AFP y hizo exactamente lo mismo. Entonces dije yo, esta vez voy a ir preparado. Te voy a leer lo siguiente, ¿ah? Dale. Afganistán, Angola, Bahrein, Bután, Bolivia, Burundi, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, República Dominicana, Nueva Guinea, Irak, Kosovo, Libia, Malvinas, Marruecos, Birmania, Nepal, Senegal, Serbia, Sudán. Son los países que han tenido asambleas constituyentes. Madre mía, estimado. País. No, sobre estimado, dice. Venezuela tenía muchas también. Maldivas. Ah, Maldivas. Disculpa, Maldivas. Yo lo que te quiero decir son los países. Francia, Alemania, Son los países que han tenido asambleas constituyentes desde el 2000 al 2013. Igual ha sido porque, la porque ¿qué es lo que va a pasar? Porque seguramente me vaya a decir el ejemplo de Islandia. Islandia son 300.000 habitantes. Austria, Islandia. Tengo varios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que usted, el valor que le dan a la persona es totalmente contrario al valor que debe tener. Cada persona vale por sí mismo, da lo mismo que sean 5.000 a 10 millones, a 500.000 millones, sí. Todos valen. Y pensar que la gente, vale, la gente le quede clara. Y eso ustedes de la derecha ¿dónde, no lo toman ¿dónde, así? ¿Dónde esto se ha hecho? Porque lo otro, claro. Da lo mismo, vamos a hacerlo acá en Chile. Le falta Eslovaquia, le falta Austria. Sí, no, te falta. Y hacer lo siguiente. Y el Bolivia y Venezuela. Y yo sé que darle las he vivido, no lo voy a hacer. Las he vivido personalmente. Ahora, ¿por qué desconfías de la gente? ¿Por qué desconfías de la gente que puede hacer algo bueno? Muy al contrario, ¿se acuerda? Le acabo de decir hace un minuto atrás. O sea, tú estarías de acuerdo con la confianza. Al leer eso, Cristian, da la sensación que estás deslegitimando un poco que la gente pueda dictar o escribir una ley. No, ¿por qué? O estás por lo menos intentando decir que esos países que no la lista, que experiencia tienen, al parecer, estamos siguiendo el ejemplo de esos países, digamos, que no lo han hecho bien, económicamente, que se han entiendo, son los mismos países que les molestaba que tenían AFP. Yo solamente le estoy leyendo que tenían AFP estatal. Haciendo el match. No, don Luis, yo me molesta, yo confío mucho en la gente, por eso le estoy diciendo. O sea, ¿estarías de acuerdo con la convención constitucional? Es muy probable. ¿Estarías de acuerdo con la convención constitucional? Es muy probable. No, pero dime, ¿estarías de acuerdo, no? Es muy probable. Si confías en la gente. Pero escúcheme, es muy probable que la gente se dé cuenta que no tiene por qué cambiar la constitución y basta con reformarla. Es que sabes cuál es el tema, que es que para modificar muchas cosas a priori, para modificar las leyes comunes. Se va a cambiar, se puede la modificar, hombre. Pero todas esto de repente, no tiene dichas modificaciones pueden ser inconstitucionales. Por lo tanto, porque hay muchas. Lo de la jornada laboral de trabajo, cuando se intentó hacer, se iba a llevar al Tribunal Constitucional. Y así con muchas modificaciones, por ABC motivo que necesitamos un constitucionalista para que la diga. Por lo tanto, modificando la constitución, hay mayor libertad de legislación. Sí, ese es el tema principal que hay. Hoy día tú no puedes modificar muchas cosas por ley común, porque lamentablemente puedes caer en una anticonstitucionalidad. Modifiquemos los quórum, no tengo ningún problema. Sí, modifiquemos los quórum. Es por ahí para que entiendas modifiquemos por qué, los quórum. Es que ese no es el acuerdo. La constitución. El acuerdo es hoja en limpio. No, don Luis. Hoja en limpio. Es muy probable. Don Luis, tú, por ejemplo, quieres dictar una ley que gane el que hablando. Quieres dictar una ley que quiere de repente referirse a restarle privatización o exclusividad en dominio al de los derechos de agua, no puedes porque hay una inconstitucional. Ley. Es constitucional. Pero tiene que modificar. Yo lo que te estoy diciendo es que modifiquemos las leyes que tienen cuero. Cuando se quiere. Estás negando este acuerdo que lo firmó tu presidente. Estoy negando. Vamos entonces. Le estoy dando Van Rieselberg, aquí está la firma. Estoy dando una salida. Le estoy dando una salida. Hoy día no hay salida. Hoy día es esto. No. Le estoy dando una salida porque muy probable que gane el no. Jamás pensé que iba a haber directo. Pero muy probable que gane el no. Como Rentería, igual. No, muy probable que gane el no. A ver, así como el 80% lo hace con Rentería. Lo firmaron, como dices tú. Lo firmaron, pero creo que no lo van a cumplir. ¿Por qué? El senador Alaman hoy ya metió, tiró una bomba atómica adentro. Ese ¿cuál es el tema? Mira. Vamos a tocar ese tema, que es muy capcioso. ¿Lo dejamos para rato? Se establece perfecto. Que. Alaman es RN. Es que vamos a acercar un poco. RN, Alaman. Vamos a acercar un poco el día de la gente, porque la gente está un poco enredada con todo este tema condicional, así que queremos aterrizarlo un poco con respecto a saber con esta modificación al sueldo mínimo. Pero antes vamos a referirnos a este. Lo que más me refiero a Alaman, que es un poco el miedo que hay. Dice, toda modificación o toda escritura nueva, todo articulado nuevo de la nueva constitución va a tener que aprobarse con al menos 2/3 de la asamblea. Ese. ¿Qué significa eso? Que puede ser un poco peligroso, porque
una muy buena reforma, si no tiene el dos tercios, no se va a poder aprobar. No, no, es un lío. Y una muy mala, que hoy es lógico, digamos, podría incluso con dos tercios aprobar, si siempre va a tener una mayoría. Pero es un poco capcioso, porque es decir, necesita tanto quórum, toda nueva escritura, que va a costar un poco convencer. No sé cómo lo ven ustedes. Y la hoja en blanco, perdón, los abogados del partido. ¿Que hubiera sido 50 más 1 nomás? ¿Hubiera sido dos tercios? La hoja en blanco. Han estado revisando los abogados del partido, hablo por los abogados del partido, que trabajan con los diputados. Han estado revisando y la hoja en blanco está muy en duda, porque si no se logra ese acuerdo, se deja lo que estaba. No. Si no se logra, votar. Cuando la gente vote, ¿vos confías en la UDI? Que se arme una nueva constitución. Ese es otro gran debate. Bueno, vamos a tener que sentado. ¿Qué pasa con la vigencia del articulado de la constitución del 80 con esta nueva? ¿Se deroga todo? Eso fue, o hay un principio, algunos han hablado incluso un principio de eso tiene que decir la gente. La gente que lo decida en la calle. Lo que tiene. Por eso este plebiscito tiene que ser ojalá lo más completo posible y ojalá articular una constitución lo más completo posible. Yo apoyo que hayan por lo menos 20 constitucionalistas en la asamblea, porque si no el tema va a ser. ¿Qué? Constitucionalista. No, te explico cómo funciona. Yo lo vi cómo funciona. Pero si no hay mayoritario, están confinados en constituciones como, no sé, Bolivia, en Sudáfrica, que salió una crisis peor que nosotros. También la construyeron con dos tercios. ¿Cómo es? Te explico a José y al público. Como yo lo viví en Argentina en el 94, en Bolivia, en Venezuela. Nicolás, no, pero no está especificado cómo va a ser en Chile. Ese es el ejemplo. Existen. Pero eso se puede. Se está recién organizando. Existen casos de éxito. Pero perdón, hay constituyentes que pueden ir. Puede ir mi mamá, tu mamá, el hermano, cualquier. Pero hay abogados guías que van ordenando las ideas. Perfecto. Eso es lo que quiero explicarle a la gente. Hay abogados. Eso existe, eso vive en tu mente. No, eso lo vi. Eso lo vi yo. ¿Cómo? Estimado, eso vive en tu mente. No hay un formato. No hay un formato de asamblea constituyente. Hay tipos como Jaime. Ayer decía que él pretendía que tuviésemos una asamblea constituyente. ¿Cuál era la definición? ¿Quién dijo quién? Jaime. Hoy día hablaba de una asamblea constituyente. No tiene mucha validez, Jaime. No, pero plenipotenciaria, que no puedes decidir todo. Bueno, después. Pero es que mire, Cristian, es que en esta lógica de la política, obviamente que hay opiniones de todo tipo y todas son respetables. Pero eso es muy bien lo que hicieron las, porque yo, ahí la gente va a ver estos abogados. Pero mira, es peligroso esto. Ay, muy tramposo. Yo quiero volver. Ojalá que lo hacen bien. Le prometo que interrumpo. Me quedo solamente con 30 segundos lo que acaba de decir. Una promesa de la UDI. Atención. Pausa. Dale. Para que la gente le quede claro. Esto es exactamente lo que pretenden. Develado absolutamente, de cuerpo completo. Lo que acaba de decir Nicolás, de eso se trata este asunto. De exactamente de esto. De tener abogados preparados para poder interceder. De alguna manera, dirigir cuál va a ser la asamblea constituyente, guías, cuál va a ser la constitución. No tenga miedo. De guiar cuál va a ser la asamblea constituyente o cuál va a ser la constitución que ustedes esperan. De esto se trata. No pretenda usted, señora, en su casa, no pretenda usted en la feria, de que esto se trata de lo que usted va a decidir cómo va a ser la constitución. Estos abogados, guías, que le acaba de decir el caballero, si son los que le van a construir a usted la constitución. Cristian, no deje que le metan el dedo en la boca. Mira, la gente ya no cree en la UDI. La gente no cree en la UDI, están legitimados. No pueden salir a la calle a caminar. En nadie no cree ya. Mira, yo, Patricia, lo que he visto en todo este proceso, cuidado, de muchas si me cosas, me está amenazando con salir a la calle, yo salgo todos los días a la calle. Nunca he tenido miedo. De las elecciones, mira, desde el momento de muchas elecciones, el lenguaje crea realidades. Y esa es una estrategia que siempre lo han seguido ustedes. Ustedes siempre están creando realidades que después no existen. Crearon el Chilezuela, asustaron a todo el mundo, que Chilezuela. La gente enganchó con eso, votó por Piñera. Perfecto, ya es una realidad, votaron mayoritariamente al presidente que tenemos. Ya, pero hoy día tenemos otra realidad, y esa realidad es el acuerdo este. Entonces no especulemos con que va a haber esto, que va a haber otro. Es que hay que especular, porque el acuerdo la verdad que deja muchas cosas que no sabemos bien claras. Ese es el tema. Déjame terminar. Hoy día, ¿cuál es la fase? La fase es que hay una comisión de personas que no está armando la nueva constitución, sino que está armando cómo hacer el plebiscito. Uh-huh. ¿Cuáles son las características del plebiscito? Fecha, eso representatividad lo básico que hemos hablado tres veces. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué sale respecto de estos guías? Espérate, ¿y eso? No, esto es nuevo. Esto lo acabas de sacar de la manga, esto es nuevo. Y eso, mira, abogado guía. Claro, obvio. De ahí, este grupo lo va a presentar, ¿no es cierto? El Congreso lo va a ver, lo aprueba, lo rechaza, qué sé yo, lo toma el CERVEL y arma el esquema.
Porque en base a eso lo tiene que armar el Cervel. Quedémonos ahí porque todavía no hay nada, entonces. Estamos ahí. Estamos en esa etapa. Así que probablemente es una idea, Nicolás, que va a ser probablemente así, pero no está definido. Pero no sabemos. ¿Lo hicimos en eso? No sabemos. Es lo que dije. En otros países pasó. Yo le voy a explicar cómo es, cómo está definido. Te voy a explicar cómo se hace. Cómo fue allá. Vos tenías temor de decir cómo es la gente, cómo se puede hacer. Ah, claro. Como la ley es una cuestión que es muy de jurisprudencia, sí, no es fácil, si no todos seríamos abogados. Sí. Lo que ha pasado en estos países es que estas personas lo que hacen es simplemente bajar de plano, ponerlo para que quede claro lo que la gente quiere. No manipulan nada, eso lo hace la UDI, a lo mejor proyectan lo que hacen ellos en la gente, no pasa eso. Así que la señora, quédese tranquila, que si usted quiere ser constituyente, el sábado la esperamos a las 4 de la tarde en la Casa del Comunero, véngase porque queremos aportarle a la gente un espacio para que sean independientes, para que no haya partidos. Una voltereta en un minuto, ¡ah, espectacular! No, aclaramos la mentira. Vamos a hacer partícipe un poco al público, vamos a referirnos. Aclaramos la mentira. Al comentario un poquitito nomás, comentario bien rápido. La señora escribió, a ver. Yerko Martínez Zamora, una pregunta al panel. ¿Por qué Evo Morales no se fue a Cuba o Venezuela con asilo político si el comunismo era tan bueno o es tan bueno? Porque no es tonto. Sí. No es comunista, por empezar. Mireya Maturana Cuevas, ¿qué hace este argentino opinando de Chile? Lo más bueno es que opine su país. Clásicos comentarios que me parecen que no van al caso. No. Eugenio Rivas ya nos dio una charla un poco constitucionalista. Miguel Solís Vieres, se destruye y saquea Chile desde la dictadura, las forestales, las mineras, los bancos, el retail, los patrones abusan de sus trabajadores. Precisamente el tema que viene es relacionado un poco con el rol, digamos, de los empleadores respecto a los trabajadores. Saldad. Don Roberto Vea Campuzano, creo que fue, es o fue Seremi Minería. Es Seremi Minería, sí. El principio de inocencia es para todos, civiles y militares. Los saqueos son delitos acá y en la quebrada del Ají. La gente también quiere vivir en paz y cualquier marcha que no se solicite la constitución a la autoridad competente es ilegal. Más si sabemos cómo tenían. Oye, me parece que está en un error ahí. De acuerdo a esta constitución, para este señor que está escribiendo que es Seremi, de acuerdo a esta constitución, si su gente de la Seremía está en paro, es ilegal. Porque la constitución dice que los funcionarios públicos y los municipales no pueden ir a ningún paro. Buen punto. Es verdad. Entonces que lo aprenda. Increíble. Es verdad. Que lo aprenda. Un reto para el conductor. Marta Navalón, muy larga la introducción. Leo hasta lo mismo. Vamos aterrizando el tema respecto a los empleadores. Que ya nos quedamos con la constitución que estamos definiendo, la asamblea. Por acá no les parece mucho, acá por lo menos a Andrés. A Nicolás, al parecer, fue un poco más flexible, sí. Acá sí, le parece que haya nueve. Cristian. Y Cristian. Por lo liar a los argumentos, me tinca, me da la impresión de que va a ganar el no. Acabo de convencer en este instante que muy probable que gane el no. Y Rentería también, predicciones. Primero, acuérdate el cambio que hicieron ustedes. ¿Apruebo o rechazo? No, sí o no, porque sería terrible para ustedes que ganáramos nosotros con el sí. No tengo problema. No tengo peso. Y lo mismo en nombre de los importante social fue aumenten el sueldo mínimo, por favor. Y efectivamente fue el movimiento escuchado y hubo un aumento. Hoy día el sueldo mínimo, que tuvo siempre va aumentando, acuerdo de ley, creo que está hoy día en 301.000 pesos. En agosto de este año creo que llega a 320.000 pesos. Y por lo menos la promesa de gobierno o el proyecto de ley fue aumentarlo a 350.000 pesos bruto, el mínimo. Es decir, en Chile, cuando llegue esto, se concrete esta ley, cuando se publique en el diario oficial, nadie que reciba el sueldo mínimo va a recibir menos de 350.000 pesos bruto, lo que implicaría con los descuentos legales, que tenemos 10% AFP, 7% salud, algunas cuotas sindicales, otro que es legal también importante en el caso de que haya sindicato, no debería llegar menos de 318, 317 mil pesos. Y la inflación, te liquida eso. Eso es más o menos lo que hay hoy día. ¿Cuál es el debate? Que algunos dicen, y los que son posturas más o menos medias, ojalá llegue a 400 bruto, para que la gente reciba lo menos 360, 350. Los que son un poco más conservadores, me parece que está bien, las pymes van a empezar a quebrar. Pero la gente ahí se equivoca, porque hay un tema importante que acá, que ese subsidio es estatal. Es decir, la gente al parecer va a seguir pagando los 301.000 hoy día, en agosto 320.000, pero el Estado va a subsidiar y va a hacer pago RUT, incluso, de los trabajadores, esa diferencia para que llegue a los 350. Constitución del 80, subsidio cuando la empresa privada se perjudica. Es decir, acá esa diferencia de 49.000 pesos la debería haber asumido la empresa.
y no el Estado, y plata de todos los chilenos. Para terminar, y por ahí va el tema. Dentro de este debate también se habla, y que se ha visto mucho, y se aplauda a Lucy Criguao cuando dijo que, y él como un gesto dentro del empresario, algunos que han sido bien autoríticos, sí, efectivamente, un gesto, tenemos que aumentar los salarios. Y dijo él que en su empresa ningún trabajador iba a ganar más de 500 mil pesos. Un gesto, menos. Menos de 500 mil. Yo no sé cuántos ganaban menos de 500 mil, no sé, probablemente muy poquito. Pero eso es un gesto. Y le dicen también que debiera, por lo menos, las grandes empresas que pagan el sueldo mínimo, debieran ellos, por lo menos, que no sea el estadio que subsidie hasta los 350, exacto, sino que sea las mismas grandes empresas. Entiendo que grandes empresas se definen desde cuánto UEF, ¿sabe usted, Andrés? 2004 parece. Desde mucho más. No sé cuánto, no sé, en UEF, no sé, 100.000 de utilidad. Pero por lo menos las grandes empresas deben tener un trato diferenciado. Yo no sé qué grandes empresas hoy día pagan el sueldo mínimo, también probablemente muy poca. Ninguna. No sé. Subcontratan esos servicios. Y el otro gran tema que hay, ¿qué pasa, digamos, con los subcontratados? Es decir, la mandada de los trabajadores directos, ninguno va a ganar menos del mínimo. O ninguno le van a pagar los 500 mil pesos en el caso de la empresa Luz y Canal 13, por ejemplo, pero pasa con los guardias de Canal 13, que son subcontratados, por lo tanto ellos perfectamente no podrían ganar los 500, no sé. Es un poco esa las trampas y debates que hay. Pregunta primero para Nicolás, ¿te parece reconocer en buena hora o bien este sueldo en 350 bruto, siendo también consciente con que tampoco hay que defalcar al fisco y hay que ver cuánto significa esa cifra, aumentarla, todo, porque a todos les gustaría más? A ver, todas las medidas que fueron tomadas por el expresidente Piñera, arrinconado, hay que tomarlas con pinzas porque va a subir la inflación y el salario se va a licuar en eso. No hay un control de precios, por ejemplo, que es lo que debería pasar. Si te aumenta el control de costos y de precios, es lo mejor para que no aumente y la gente, es un país caro este. Quizá la gente que tiene un buen sueldo no lo siente, pero la gente común lo siente, es un país carísimo. Lo que yo creo es que hay que, y esto le va a encantar a los muchachos acá, hay que sindicalizar todo y poder negociar como se hace en muchos países de Europa, de esa lista que se, algunos serán también, donde se negocia en bloque el aumento de sueldos, se negocia en bloque el no despedir, no tercerizar, por ejemplo, que se pase a planta a toda la gente, por decir muchos casos. También el apoyo a las pymes, que ya hablamos de las pymes. ¿Qué pasa con la pequeña y media empresa que está siendo en este momento aniquilar prácticamente y le dan migajitas, gente que tiene miedo hoy, que está arrinconada? No hay presidente en este país, sépanlo, no hay presidente, no hay autoridad en este país. Hoy no hay autoridad presidencial, está acabado. En otro país hubiese renunciado, acá tiene todavía un plafón. Entonces, desde ahí, lo que tenemos que hacer, nuestra propuesta como Partido Humanista es apoyar a la sindicalización de todo para que puedan negociar como sindicatos los trabajadores en igualdad de condiciones y no de manera individual. ¿Cómo la Eso es. Como en Francia, con las huelgas que hacen de meses, los amigos de Francia, de las aerolíneas, por ejemplo, Lufthansa está en una huelga de 3 meses en Alemania, por ejemplo. O sea, para que no me hable más argentino, porque si no parece que van a decir, ¿ese argentino qué hace ahí? Otra vez, un saludo. Hablemos de Alemania, si quieren. Alemania, los sindicatos te negocian como tiene que ser. Y consiguen lo que quieren porque negocian en bloque. Eso es. Mira, pero está hablando de grandes empresas. Yo me hago más una gran empresa. Yo me hago cargo del punto. Yo creo que hay muchos temas, muy importantes que deberíamos estar conversando, cosas que van a pasar mañana. Pero no puedo dar el paso si no hay dos condiciones al menos. Tú sigues insistiendo, sigues crispando el ambiente, sigues hablando de que no tenemos presidente. Tenemos presidente electo democráticamente. Este país es un país serio, estimado. Aquí sigue habiendo un presidente. Y el presidente y los chilenos bien nacidos, vamos a dar la pelea para que él termine su mandato. Eso va a pasar. Ustedes no crean que van a venir con 2, 4, 15 estaciones del metro quemadas, con gente en la calle, que se termina el Estado de Derecho en este país. Eso no es así. En este país hay una historia de Estado de Derecho. Se va a defender. No es antojadizo tú que venga y diga aquí no hay presidente. Eso es una falta de respeto aquí en cualquier parte. Es una falta de respeto para los 3 millones y medio de personas que votaron por él. Yo creo que a veces te pasa, si tú te extralimitas con tus afirmaciones, entiende de que estamos en un Estado de Derecho. Esto no es una jungla. Y aquí digo, no estás en un país bananero, que te quede bien claro. Lo que yo digo es una opinión política. Lo segundo que te voy a decir, que nos encantaría poder estar trabajando. Nos encantaría estar trabajando como bloque político, como gobierno, nos encantaría poder estar trabajando, pero ustedes, y estamos a cargo de eso, la gente del Frente Amplio hoy día presenta la posición constitucional para sacar al presidente, y saben que no tienen los votos, es solamente un show mediático, intentando repartirse un botín político
que no es suyo. Entiendan que no es suyo. Ustedes no interpretaron el descontento, porque si fuese así, en las elecciones pasadas, o hasta mayo de este año, el cambio constitucional era la prioridad número 20 de las personas. El 20, la cuesta que hacen, era el 20. Estimado, no se trata de esto, se trata de poder trabajar. Este país dejen cambió. Trabajar al gobierno, este déjenos cambió. Hacer políticas. Este gobierno no hace política. ¿Y qué le puede decir al 1.200.000 personas que ocuparon las calles en Santiago reclamando y en todo el país y delegitimando el gobierno? Ojo, yo no soy. Gente que reclamó por cosas que lo están afectando, eso es verdad. No porque están delegitimando al gobierno. ¿Por qué? ¿Crees que efectivamente las demandas son justas? A ver, no puedo obviar que deben haber demandas. O sea, hay demandas que son justas, por supuesto. Pero yo no comparto la forma, no comparto violentar a la gente, yo no comparto esto de las marchas pacíficas, las apoyan. No existen las marchas pacíficas en este país hace un mes. Porque las marchas, si bien es un derecho, oye, yo un derecho que uno tiene, de marchas ha sido pacífica. Es un derecho que uno tiene reunirse, no, es un derecho que uno tiene manifestarse. Los cabildos también son parte de esto, no solo las marchas. Del 1.200.000 que salió en Santiago, ¿crees que todo es marcha violentista? No violentista. Entiendo que es violento que te priven de la libre circulación, es violento que no te dejen avanzar, es violento que se tomen las calles pesos. Yo no estoy en contra que la gente se reúna en una plaza. ¿Y consideras que es violento disparar un balín en el ojo? Por supuesto que es violento disparar un balín en el ojo. Pero también dilo entonces, pero lógico que es violento. Que se dicen unas cosas y se. No, estimado, es absolutamente violento. Mira, yo he estado escuchando. Pero es más violento. Es más violento decir que en este país no hay presidente. Y eso es violento. Reitero, eso es la realidad. Hacia ahí va, déjame por favor. Eso es violento. Es la realidad. Como dije, el lenguaje es capaz de crear realidad. Así es. Que no existe. Así es. Tú has hablado esta noche, pero a cada rato, saqueo, botín. No, botín solamente. Entonces, no, saqueo dije. No creo que he usado la palabra saqueo. Y violencia. Que violencia es lo mismo que decía Piñera desde el primer día. Violencia. Saqueo, violencia, botín. Justificación entonces para que los militares salgan a la calle. No, yo no justificaba. No, bueno, yo declaró que había guerra, otra cosa. Yo no hablaba de militares en la calle, bueno, no lo he dicho. La consulta es. Tú entonces estás de acuerdo, ¿no es cierto?, con esa frase que dice, bueno, el presidente lo elegimos, por lo tanto debe estar hasta el último día de su mandato. Exacto, sí. ¿Y qué te parece con Allende entonces? ¿Qué me parece con Allende? Me parece que eres muy mal presidente. ¿Qué parece respecto a qué? Que eres muy mal presidente. Que lo hayan sacado del cargo y ahí un golpe de Estado. Porque Allende en agosto, ¿Quiere que yo me haga cargo de lo que pasó el 73? ¿Eso pretende que yo me haga cargo? No, porque en agosto no se metió política. Allende estaba fuera de ley. Opinión política. Te fijas que uno no puede en esta cosa decir algo cuando después se está contradiciendo con lo mismo. Opinión política. El presidente ahora habla de la paz, de la paz, de la paz. A ver. Y resulta que hace un poco tiempo atrás nos decía estamos en guerra. ¿Con quién? Yo hasta ahora no le he escuchado decir que la guerra terminó. Entonces yo puedo suponer que todavía estamos en guerra. Yo creo que si la salida de Salvador Allende se ajustó a derecho y había un estado de sitio y las Fuerzas Armadas cumplieron lo que la mandato constitucional, que en ese instante existía, no tengo por qué decir que no corresponde. Eso fue así y esto estaba bien que se ejecutara como lo establecía la Constitución. Bajo la misma lógica, se respeta la Constitución hasta el final. Pero bueno, sí tenemos un presidente que hoy día y me parece que sí, o idealmente y a través de un Estado de Derecho Democrático debiera gobernar hasta el final, sin perjuicio que la misma Constitución establece una forma de remoción y establece la posibilidad de renuncia a través de los procesos que están haciendo cuestiones constitucionales y están utilizando la institucionalidad, a pesar de que no le gusta a Cristian, es una opción que tiene sobre institucional y constitucional. Sí, pero ojo, sí. Yo lo que digo es que nos saca el foco del problema de la calle, sin duda. Sobre el tema de la sindicalización. Sí. Vamos a darle la palabra a Andrés, que Andrés no ha hablado. Antes quiero decir algo antes que empiece con el tema. Es que el tema para no. Ya, cortito. Cortito. La misma Constitución lo prohíbe. Dice la afiliación sindical será siempre voluntaria. O sea, no la prohíbe, pero la deja voluntaria, por lo tanto no puede haber obligatoriedad para que todo. Ni huelga ni sindicato. Genial. Otra modificación importante. Bárbaro. En Chile, el porcentaje de sindicación. Un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, bárbaro. Andrés. Sí, mira, había el tema. ¿Respecto a qué? Más que sobre la Constitución en general. Ya, perfecto. Yo estoy viendo acá no un tema de que Constitución artículo A, artículo B, artículo C. Tampoco estoy viendo un tema de que soluciones esto, soluciones todo otro. Para mí el tema ya tomó otro cariz. Uh-huh. Y lamentablemente debo decir que hay demandas legítimas y que las comparto
de lo que está pasando. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la colusión, el tema del derecho a la salud, que encuentro que en Chile está bastante bajo. Sería bueno, porque el Partido Republicano lo hemos escuchado mucho, así que... No, pero yo sí, nosotros estamos en derecho a la salud, derecho también a mejorar la educación, todo ese tipo de derechos nosotros estamos de acuerdo. Mejorar las pensiones también. Lo que tenemos, la diferencia es otra. La diferencia es un tema de modelo. Y ellos, al meter el tema de la constitución, que antes de este tema, no, antes de que pasara este estallido, no, en ninguna encuesta puntuaba más del 5% de interés sobre temas que le interesaba a la gente. 5,6 vi una y el otro vi un 3,4. No era una cosa relevante. Y después los políticos metieron el tema, aprovechándose de todo lo que está pasando, tratando el tema de cambio de modelo, más Estado, menos Estado. Porque en el fondo eso, de eso se trata. De eso se trata. O sea, los artículos que está habiendo es con más o menos Estado. Acá no es un problema de derecha. La élite se puede regular con una buena regulación. La élite se puede regular con una buena regulación. El problema es que nuestros políticos, nuestros parlamentarios, nuestros senadores, nuestros diputados estaban más preocupados de conseguir plata para financiar sus campañas políticas que de representar a las personas que votaron por ellos. Ese es el gran problema. Mira, eso lo podría decir, por ejemplo, tú eres de CATS, ¿no es cierto? ¿Sabes tú cuál es la asistencia de CATS en el Congreso, donde sí te tienen que decir las cosas, y si yo no estoy de acuerdo con esto, lo digo ahí? Ya, ¿sabes tú cuál es? Mínima, po. ¿Cuál? ¿Qué porcentaje? ¿De cuál meme lo sacaste? ¿Lo tiene más del 10%? ¿De cuál? Eso es falso, eso es meme, tenía como 86. Tenía como 86, viejo. Ahora de tercero, si no vamos, eso es un meme, eso es un meme. O sea, por favor, viejo, no, sin mentiras, po. O sea, por favor, documentate bien. Vamos. Vamos entonces a continuar con el tema que era ese, ¿eh? Yo creo que, bueno, siguiendo un poco lo que dice acá André, es un tema de desigualdad. Además, es un no tema se de puede analizar el tema. Pero es súper bueno escuchar que el Partido Republicano está en prueba. Bueno, hoy día todos suben al carro de las demandas sociales. No, que son cosas de sentido. Que son cosas de sentido. Que viene a cambiar la constitución. Si la constitución te impide, quiero que tú estás de acuerdo. No es verdad, eso es falso. Eso es una mentira. Cass estuvo bien crítico al gobierno en muchas ocasiones también. Está, bueno, sí. Quiero decir algo. No, a respecto de las encuestas CADEM que citan aquí, que era una prioridad número 20 en la constitución, este país cambió. Este país la gente lo hizo cambiar. No se puede analizar Chile con una encuesta hace 2 meses. Olvídate, cambió. Hay otras prioridades. Ojalá nosotros como partido hubiésemos influido en algo para poder cambiar. Yo les agradezco el poder que nos dan, pero no lo tenemos. De hecho, nosotros no sentimos que esto nos supera como partido. La gente se llevó puesto todo y lo aceptamos, reconocemos, hacemos autocrítica, por supuesto. Perfecto. Y salimos al frente sabiendo que este país cambió. Y yo les pido que si van a analizar lo que pasa ahora, no me traigan encuestas hace 2 meses porque ya es viejo. Eso no ya sé. Prescribió, viejo. Eso. Vamos a... Las encuestas son viejas. Por indicación del director, hacer un pequeño break por un tema técnico. Nunca andó el micrófono. No se grabó. Seguimos. Ya, leemos comentario entonces. Hay gente en la puerta. Javier Araya Díaz, lo conozco, ejecutivo acá del Banco Chile Empresa. Hay que proponer ideas para ir en ayuda de las pymes. No pueden pagar los mismos impuestos que las grandes empresas. El Estado debe subsidiarlos al menos de forma gradual. Buen punto. Es un tema. Las pymes hoy día tienen que pagar sueldo y prácticamente algunas no han abierto. Tienen que pagar IVA y prácticamente no han abierto. Es verdad. Así que es un tema. Se conversa y se dice, obliguemos a las pymes a pagar el sueldo mínimo, pero las pymes, claro, no van a tener que subsidiarlo, ojo, cuando salen las pymes a reclamar por el tema del aumento del sueldo mínimo, es el Estado el que paga esa diferencia. Las pymes siguen pagando los 300.000 hoy día, pero en agosto dicen vamos a tener que pagar 320. O cuando se habla que las pymes hay que aumentar el ahorro individual con cargo al empleador en cierto porcentaje, como la otra vez lo decía Cristian acá, que los países de la OCDE ahorran el 17%, en Chile estamos alrededor del 10%. Qué lejos quedó la OCDE, ¿no? Que por lo tanto otros dicen, no, deberá eso subsidiarlo también el empleador, pero ¿qué pasa con las pymes? No podemos tampoco quebrar o reventar a las pymes, ¿eh? Dos cosas, la gente en la calle dice que renuncie Piñera y dice, y este acuerdo no les interesa. Este acuerdo les parece nefasto. Sí, el acuerdo por la paz, se supone que había una guerra, entonces la gente lo rechaza y la gente pide en la calle. Yo no, lo siento, sí. Yo soy argentino, disculpen, pero la gente chilena en la calle pide
que renuncie el presidente. Sí, Nicolás, lo lamento. Nicolás es argentino, pero es político, aporta muchísimo. Tengo familia aquí, lo vas a tener familia acá mucho, así tengo que tengo mi residencia, tranquilo. Es un súper aporte a todos los debates, un tipo muy solo manejado. Quiero agregar una cosa al cambio que decía Nicolás. Ustedes no sé si han estado, han visto las marchas, porque obviamente no han participado en ellas, pero una de las cosas que más dice la gente es Chile despertó. A mí no me gustan mucho los eslóganes, ¿eh? Pero lo dicen. O sea, el Chile de hoy día no tiene nada que ver con el Chile hace un mes y medio atrás. Es totalmente distinto. Sí. Las prioridades de la gente son distintas. La gente entendió que para poder solucionar temas es necesario cambiar la Constitución. Y yo y mi partido estamos, ¿no es cierto?, por aprobar. No habría gustado que dijera sí y no, porque hubiera sido bonito derrotar a la derecha con el sí y el no. Una vez más, digamos. Pero ya, aprobado o rechazo. Nosotros aprobamos y estamos por la convención constitucional. Es decir, 100% de ciudadanos. Sí, pero paren de aprobar el TPP. Basta la DC de aprobar el TPP para el gobierno. Basta darle quórum al gobierno para el TPP. Por favor. El TPP ya no corre. Pero hace un poco la historia de la DC, un poco ahí, un poco allá. Y lo otro con lo que quiero terminar esta parte. Ah, pero precisamente tuvo otro comentario. Dejen hablar al señor Castillo, automotrista. Ahí lo comí, ahí mi papá también mirando, por favor, ahí, a que, por favor, dejen. Cosa hablar al señor Castillo. Está bien, está bien. Vamos a hacer después, vamos, porque estamos grabando hoy día, es tiempo de intervención de cada uno. Después vamos probablemente para que nos digan que no dejamos hablar al señor Castillo. Igual que en el fútbol, así cuántos pases corren. Claro, claro. GPS, está bueno. Nicolás, oye, Andrés se ha enojado. El tema de, a mí me parece sumamente grave el tema, las palabras que dijo Alamán. Yo creo que eso va contra la clase política. De esa la falta de respeto. Replicamos las que dijo. Pues, ¿cuál fue su interpretación de las palabras? Bueno, él, ¿no es cierto?, dice que el acuerdo este, por la paz, si no se logra una nueva constitución, es decir, si no hay acuerdo, rige lo anterior. Y eso no es efectivo. Bueno, por lo menos en el papel. Pero lo dijo. Ah. Y eso crea tiene más dudas, crea más incertidumbre en la gente. Y ojo, que crea más desconfianza en la política. Y hoy día lo que necesita este país, de una vez por todas, para empezar también, entre otras cosas, a tranquilizarse, es que la gente renueve la creencia en la política. En la política, no en los políticos, sino que en la política. Sí, buenísimo. Porque tiene que ser una política sana. Hay que legitimar la política, hay no que hay que legitimarla. Sí, la verdad que la forma de conducir, así que tenemos que apoyarla. Esto no va a avanzar. Es no importante ver esos comentarios por ahí. Cristian, te lo aprovecho de comentar a ti y también a Andrés, que ustedes, no sé si decirlo así, pero ustedes están un poco más cercanos al lado empresarial. No sé si por ideología, porque tienen por empresa salario. O salario, o se deben a, no formación sé. Formación profesional. Por formación profesional, no sé cómo sea. Están del lado más del mercado, se podría decir. Respecto, hemos hablado un poco de las pymes, un poco de, respecto de eso mismo, ¿cuál es la sensación que ustedes ven en los comercios, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, de acá o valle? Se han tirado, por ejemplo, David, algunos comercios locales, se han visto muy perjudicados, ¿cuál es la sensación que tienen? Entiendo que asiste, bueno, porque te he visto, Cristian, alguna vez a la Cámara de Comercio, acá o valle, me parece, no sé. ¿Cuál es la sensación ahí? ¿Cuál es el discurso del lado empresarial acá en la zona? Hay un diagnóstico respecto al daño que se genera en los saqueos. Primera vez que uso la palabra saqueo en toda esta conversa, don Luis, que son el daño segunda, pero tiene que ver con el daño que se genera inmediato en aquellos locales. Pero hay otro daño que es mucho más grave, es el daño que no estamos viendo, es el daño que está generando a las empresas que no pueden trabajar tranquilas, las empresas que no pueden abrir su cortina hasta el final. Ahora recién están abriendo los pubs que están aquí en la plaza, tuvieron muchísimos días cerrados, y no por eso, por ejemplo, porque los podemos ver, pero toda la gente que se dedica a otras labores durante el día también tiene que cerrar, porque las marchas, de a poco es verdad que han ido bajando su violencia, pero en un principio fueron muy violentas y había temor de parte de los comerciantes de qué podía pasar con sus locales. Insisto, las ventas han caído en un 40% en Chile, eso es la última información que he tenido hoy día en la mañana. Entonces yo creo, insisto, si nos dimos este espacio para conversar de la Constitución, perfecto. Yo creo que es la última vez que debemos conversar de la Constitución para pelearla en este escenario, pero yo tenía las ganas de transmitirle a la gente que es un sinsentido estar luchando, o asamblea constituyente o nada. Empecemos a trabajar. También es un sinsentido pretender acusar al presidente, a la Comisión Constitucional para poder sacarlo. Es un sinsentido porque no tienen los votos, partiendo desde ahí. Yo creo que tenemos que preocuparnos, hacer cargo, me hago cargo. Hay muchas de las demandas sociales que se nos pasaron, no las vimos,
fuimos 30 años ciegos respecto a muchas cosas. Unas tienen que ver con demandas... Agrega los años de la dictadura, por favor, porque no, este país no nació el año 90, Luis, con esta constitución. 30, 50 años que no ya, nos dimos cuenta de muchas cosas que estaban pasando en nuestro nariz. ¿Hay esa autocrítica, ese discurso en el sector empresarial? Por supuesto, y hay otro discurso, y hay otra cuestión que nos falta. Como sector hay una dimensión que no salimos a defender. Claramente hay movimientos como el Nómada FP que tienen muchas cosas que son verdades, pero muchas cosas que son eslogan. Y nosotros, desde la comodidad de no vernos afectados, no salimos a aclarar a la gente. Y hay gente que hoy día repite muchos eslogan que no tienen el fondo. Hay gente que hoy día te dice, hay que cambiar la constitución, exactamente basado en eslogan. Hay que buscar el fondo. Sentémonos a conversar de verdad. Pero ¿qué posibilidad existe de que sus hijos, si es que llegamos y este ambiente no para, y ustedes siguen con estas acusaciones y sigue pasando lo que está pasando hoy día en el país, y este ambiente no para y finalmente redactamos una nueva constitución, que sus hijos no le digan en 20 años más, esta constitución se escribió entre la trinchera y la molotov y va a ser tan inválida como esta? En 30 años más la generación les diga, ¿saben qué? La única manera como la negociaron fue entre la trinchera y la molotov. No, estimado, sentémonos a conversar, sentémonos a conversar cosas de verdad. ¿Qué les molesta la constitución? Pero hay que hacer serio política, po. Saquemos qué cosas de la constitución nos molestan, las reparamos y las mejoramos. ¿Sabes qué? Es tanto lo que nos molesta y no se puede recuperar, perfecto. Tendremos que sentarnos a hacer una constitución nueva, pero no parados desde la oposición o asamblea constituyente o nada. Ser tan intransigente no permite avanzar. La gente va a votar, Cristian. No permite avanzar. La gente va a votar. La pregunta para ti, Andrés, desde el punto de vista más empresarial, porque obviamente hablamos de la violencia que se ha ejercido por más de 30 años con ciertas políticas sociales, que todos estamos de acuerdo, incluso ustedes lo han dicho, están de acuerdo con el movimiento No Más FP en ciertos puntos, sueldos indignos, colusiones, probablemente abuso a la explotación de recursos naturales de mala forma y un millón de motivos más. Pero no hablamos mucho de la violencia que tiene el sector empresarial también con todo esto. ¿Cómo se siente? ¿Se siente dañado? ¿Se siente sobrepasado? ¿Tiene autocrítica? ¿Quiere avanzar? ¿Quiere sacar los militares? ¿Cuál es la sensación que se ve ahí? Antes de ahondar en el tema económico, yo quiero decir unas palabras. Aquí todos estos problemas que tenemos nosotros como país tiene de dos temas puntuales, muy puntuales: la colusión y el cohecho. Eso es lo que está liquidando el país en este instante. La colusión política. La colusión empresarial, ¿ya? Y el cohecho. Perfecto. El tema de que esas los famosos delitos de cuello y corbata en Chile prácticamente no tienen pena. La colusión antes, en la legislación de Pinochet, tenía cárcel. Después llegó Ricardo Lagos y la quitó. Y tenemos un montón de cosas raras que no se entienden. Pero todo esto viene porque los políticos que nos han gobernado han dado la pasada, en el fondo. Ellos son la causa. Y el sistema binominal que no permitía que avanzaran en el proyecto, en ese estancado. Mira, y aquí hay un tema aparte que también nosotros, también como sociedad, todos, nos incluyo a nosotros, también tenemos responsabilidad en eso. Porque ¿cuántas veces salió reelecto el famoso nefasto ese del Pizarrito, el senador que tenemos? ¿Cuántas veces? Pero no te refieres a él así como Pizarrito, pero yo diría como Castito, entonces. Pizarrito. O sea, no, Pizarro. Y Katz. Y con... No, yo creo que ese es parte del respeto. No le da. Ese es parte del respeto, bueno, independiente de lo que la persona haga. Bueno, 20 años en el Congreso, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, es la culpa de las personas que votaron por él. Las personas que reeligen las clientelas políticas que se formaron por años tras años tras años, dirigentes sociales que les buscaban pega. Y de los partidos que llevan gente en micro, gente en micro. Hay todo un tema, y ahí tienen todos la culpa. Y todo el sistema binominal que permitía que fueran de una lista determinada, tenían que volar, o si no, siempre sería. Ahora, pero siempre, pero la gente llegaba. En el gobierno militar, solamente habían militares. Llegaban a veces. Era mixto, ya. Candidato alternativo, y la gente podía haber votado por ellos, aunque no existiera el binominal, y no lo hacían. ¿Por qué? No, voto perdido. Y eso por año tras año. Responsabilidad de la ciudadanía también. Todos tenemos responsabilidad de lo que está pasando. Y ¿sabes qué? Y ahora, entrando al tema económico, yo estoy preocupado. Porque el ministro Briones dio una cifra de 300.000 cesantes que yo creo que se va a quedar corto. Proyectado para próximo semestre, para final de año. Para fin de año. 300.000 cesantes yo creo que se va a quedar muy corto. Perfecto. Y para el próximo año... La cesantía venía aumentando, en todo caso, antes del 18 de octubre. Pero ahora va a ser mucho más. Venía aumentando bastante. Va a ser mucho más. Yo creo que va a pasar
un millón más, por lo menos. Son por lo menos, yo creo que va a llegar unos 5 o 6% adicional y vamos a tener una cesantía gigante. Eso va a significar que la pobreza en Chile aumente. Hay mucha gente que se va a quedar sin pega. ¿Sabes que, de acuerdo a la OCSE, el 20% de los niños chilenos son pobres, indigentes? Ah, y estamos hablando de lo prehistórico, no estamos hablando de... Mira, estamos hablando de respecto a la CEPAL, Chile tiene un 8,6% de pobreza hasta el año 2017. No estoy hablando me parece que a este año íbamos como en el 13, porque hemos aumentado por el tema de la crisis económica, no hemos disminuido la cantidad de pobreza estos últimos años. ¿Crees tú que independiente de las cifras económicas negativas que muy probablemente van a existir, crees que era necesario... No sé si la forma propiamente tal, pero ¿crees que hay que apechugar y hay que poner pecho a las balas económicas a propósito de la legitimidad o de las demandas que hubieron? ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente dice y comenta, dice, antes marchamos pacíficamente, mucha gente la AFP viene hace rato, no se hacía nada. La educación gratuita de calidad la vienen reivindicando desde hace tiempo. Más de 500.000 personas en Santiago también marchando, es que pero nadie pescaba nada. Es que no, y ahora, camino. Mágicamente, tenemos próximamente un plebiscito a votar nueva constitución. Es que no es el camino. No es el camino. Pero ¿crees que estos acuerdos se demoraron mucho en escuchar la clase política? Estos acuerdos, la clase política no quería escuchar porque no le convenía, porque estaba en una sitial de privilegio. ¿Crees que el Partido Republicano se iba a cambiar? ¿O era la misma línea? ¿Cómo somos la gente que está en el Partido Republicano? Somos personas que no tienen background político de partido. Por ejemplo, yo acá nunca me había metido en un partido político. Y yo he votado apenas en dos elecciones. ¿Y tú no crees que eso puede ser resultado también del mismo esquema neoliberal que a la gente la adormece? Mira, yo te y voy que a... se preocupa solo de sí misma. Y no del colectivo. Mira, yo me metí en el partido. Tiene que ver con el sistema neoliberal, gobierno, que impuso la dictadura hasta acá. Mira. Adormecernos, ¿no es cierto? Situarnos solo en un esquema económico, cada uno centrado en sus intereses y no en los intereses colectivos. Y generó éxito. Pero eso se acabó el 18 de octubre. Y generó éxito. Teníamos 39% de pobreza el año 90. Y llegamos hasta el 8,6. Bueno, pero hasta el 3. Pero toda esa rabia y toda esa contención está ahora. Sí, pero bajo la alfombra están estos niveles de igualdad. Este ingreso super cápita 650. Iba disminuyendo la desigualdad. No tal vez con la velocidad que quisiera, pero el modelo estaba funcionando. Y ahora el tema es que teníamos un modelo que funcionaba. Mal, más o menos, para algunos sí, pero funcionaba. Íbamos para algún lado. Perdón, y ahora lo estamos cambiando. ¿Me puedo dejar terminar de hablar, por favor? No, pero yo estoy terminando. ¿Quiere decir que la clase media entonces es un éxito? Mira, dejemos que termine la idea. Tenemos aumentado la clase media. Pero después cuando jubila vuelve a ser pobre. Pero es porque... Termina la idea. En realidad voy a terminar la idea. Tenemos un modelo que funcionaba y que estaba disminuyendo la pobreza y estaba disminuyendo la desigualdad. Y lo vamos a cambiar por algo que no tenemos idea que va a salir. Puede salir una constitución maravillosa que todos nos convirtamos en Suiza, cosa que es difícil, pero puede también salir cualquier otro mamarracho. Vamos a votar. Son los riesgos de la... Si gana el sí... El Partido Republicano, la idea es que no quiere nueva constitución. Nosotros no votamos por no, porque, y te voy a decir por qué. Si gana el sí, vamos a ganar 2 años de incertidumbre en los mercados. Y yo hablo de muchos. Pero alguien tiene que ir al proceso, probablemente, ¿no? Pero eso los va a pagar la gente más pobre de este país, lo va a pagar. Ellos van a pagar los platos rotos, porque ya le van a aumentar 350, ya 400 lucas. Una parte se la va a comer la inflación, como dijo aquí el muchacho. Y la otra parte, mucha gente va a quedar sin pega. ¿En qué va a trabajar si la inversión se está yendo? No te digo que... Yo no estoy diciendo un fantasma, yo estoy diciendo una realidad. Se está yendo. Futurible. Estás diciendo una estoy cosa proyectando, la mágica. Proyectando algo. No está pasando. No va a pasar. Está pasando y va a seguir pasando. 2 años se vienen de la economía es una ciencia que se proyecta. ¿Por qué eso? El lenguaje es capaz de crear realidades que no existen. ¿Y eso? ¿Cuál es la bueno, objetivamente van a lo ven algunos índices económicos negativos. ¿Crees tú, Nicolás, que la gente sabe y va a poner pecho a las balas con todo esto? Yo creo que si la gente está... ¿Crees que no van a haber despidos masivos? Feliz de haber votado una constitución nueva. Hay expectativas de mejora. ¿Qué malaria puede ser esa? ¿Y si no llega la mejora? ¿Cómo no va a llegar? Peor que esto no se puede estar, ¿eh? Sí, a se ver. Puede estar. No, tu país es un ejemplo de eso. No, pero basta, la Argentina, porque... Tu país es un ejemplo especial. Vive en Chile, tiene familia acá en Chile. Bien, yo quería decir una cosa. También es parte de este sistema los medios de comunicación. Si hubiese más programas como este en todo el país, otra sería la realidad. Pero nadie quiere debatir, nadie quiere dar la cara. Todo es un armado para que la gente se entretenga, no piense y se muera viendo la televisión. Entonces creemos también, y lo digo como periodista, también en mi rol de periodista,
que tiene mucho que ver los medios, y esperemos que haya una ley de medios en esta Constitución que modifique un poco el juego y le saque a los privados, que son dos, tres empresas que tienen todos los medios, y que puedan la comunicación ser más plural, como por ejemplo acá, que tenemos un debate que está buenísimo, algunos se ponen más nerviosos, bueno, ya se le va a pasar. Bueno, tuvimos en el programa pasado al cofundador y socio de Lo Valle Hoy, tuvimos al editor periodístico del Diario Lo Vallino, también acá al miembro, digamos, de la radio Norte Verde, Norte Verde, Carlos y Nicolás, sí, casi, del gremio, casi una alusión, así que no lo puedo dejar gratis, ya lo quería y en algún momento conversarlo. Claro, cuando tú el otro día conversabas que habían empresas o grupos económicos que eran dueños de canal y de medio de comunicación, uno entiende y uno puede ver claramente qué pretende esa empresa. Eventualmente uno quiere hacerle publicidad a sus productos, quiere posicionar sus marcas, eso es lo que quiere hacer. Y eso a lo mejor uno sabe cuál es el riesgo. Cuando en este caso, por eso yo tenía mis críticas respecto al aumento de Vallino hoy día, cuando está altamente politizado, cuando es partido político, tú efectivamente eres el editor del partido, o sea, eres el editor del programa, y eres hoy día delegado, porque no sé cuál es el cargo que tiene, no sé, presidente, delegado del Frente Amplio. Del Partido Humanista. Ustedes hacen una cuestión muy extraña. Como movimiento político, hacen lo mismo que te decía que hacen respecto a las instancias gremiales. Hacen integración vertical. Ustedes usan los medios de comunicación como un panfleto, sin ningún problema. Usan los medios de comunicación como un panfleto. Yo lo que te invito es que mantengamos una línea a lo más de entregar información, al menos, no dar tanto sesgo al respecto. No tenemos medios de comunicación, no tenemos posibilidad, no tenemos ventana, no tenemos columna, no queremos jugar ningún diario, no tenemos CNN, ni en diario, ni en televisión. No lo sienta solamente el caso particular. CNN, ¿tú crees que es un tipo, un canal que hace información? Se le es un panfleto hoy día. Bueno, cumplimos ya, pasamos las más de dos horas de programa. Más de dos. La verdad de las cosas que se ha hecho bien ágil todo. Programón. Nos encantó tener a la gente un poco que no voy a nombrar más de izquierda ni derecha, sino gente de pro gobierno, podríamos decirlo de alguna manera. Así que buenísimo. Me dicen de interno que lea acá un último comentario, va a ser partícipe a la gente. Luis José Álamo Varga: el tema de la nueva constitución es algo mucho más allá de lo legal, de lo alcance de las leyes, decreto o lo que sea. Esto se trata de que Chile y su gente no quieren una carta magna que rija el país hecha por unos pocos, para otros pocos, y más encima en dictadura. Esa es la piedra de tope. Un país no solo son cifras ni dichos de lado y lado. El camino no es de izquierda ni de derecha, esos dogmas ya están añejos y fuera de foco. El país está cambiando y lo seguirá haciendo. A la calle no la dejamos. Buenísimo. Así que lamentablemente los números son personas. Como decía, terminando el programa, agradecer a todos los comentarios, todos los vistos, las reproducciones, las compartidas. ¿No hay palabras de cierre? Tratamos de hacer lo mejor que hacimos, sumando un poco a la última réplica de Cristian, que nos dolió, porque Cristian nos conoce, sabe que nosotros no nos vendimos ni nos dejamos influenciar, ni que Cristian alguna tendencia política con el Frente Amplio o el Partido Humanista, no tiene que ver que maneje nuestra línea. No vendrías tanto, Cristian. Así que nosotros no nos maneja nadie. Yo estoy interpretando mi malestar, nada más. Estamos siendo lo más pluralista y lo más objetivo posible. Somos un canal que se transmite por Facebook y no vaya. Después de tantos años tenemos debate sin ayuda, prácticamente autofinanciado. Así que invitamos un comentario, que invite gente más joven, gente más de los líderes que están en la calle. Vengan, el WhatsApp, el Facebook, en la página, el Instagram es abierto. Quieran venir, por favor, actores sociales, pero vengan, porque nosotros no vamos a andar buscando. Vengan, acérquense, vengan acá jóvenes, incluso todos. Aquí no hay discriminación en lo absoluto. Eugenio Rivas también, que quiere venir, me parece un tipo muy preparado. El mismo Luis José Álamo, que quiere venir. Me habló un receptor judicial acá, Lugo, que tiene buenos conceptos también. La verdad, todo el mundo puede venir. Muchas gracias a Restaurant El Muelle. Muchas gracias a nuestro nuevo auspiciador, Centro de Formación Técnica de Coquimbo, acá en Calle Libertad. Muchas gracias por confiar en el proyecto y estar acá. Y invitamos a todos, seguimos en campaña solidaria para que sigan sumándose auspicios, aportes. A los emprendedores les ofrecimos que les publicamos gratis el flyer, el lienzo, el eslogan, lo que quieran. Estamos con las pymes también y se van a promostrar con ellas. Son el motor de Chile. Así que por tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Solamente me dicen 30 segundos, es muy poquito, sé que se van a pasar y todo, pero por favor, para que uno lo invitado, respecto a nueva constitución, respecto a Valle y poco circuirlo al tema local, sería ideal.
sus 30 segundos, don dos. ¿Ya? Luis. Bueno, como dije antes, el clivaje actual no es de derecha a izquierda. Es ciudadanía, me cuesta ciudadanía, versus las élites. ¿Ya? Y el cerrojo político que teníamos cae cuando aparece el acuerdo para tener una nueva constitución. Y el cerrojo económico lo abre la realidad. ¿Ya? Y hoy día hay empresarios incluso de gran poder que están diciendo, sí, tienen razón, hay que aumentar el sueldo mínimo, cosas que antes del 18 de octubre ni pensar. Y lo otro es que un aviso más bien para los comerciantes ambulantes de Valle. Hay un dictamen municipal en que a partir del 1 de enero se elimina todo el comercio ambulante en Ovalle, todo. Es decir, estamos hablando de la gente en Vicuña Maquina. ¿Esa buena ordenanza municipal se está reactando? No, ya está aprobada por el Consejo hace dos o tres semanas. Ah, perfecto. Ya. Se publica y Hacienda, todo lo que es ambulante, se acaba. Así que, ¿y los dejan a dónde? ¿Vuelven a la feria? Solamente, es que no caben. Solamente dejo esa inquietud. ¿Y para qué pasa con los 150 permisos que están aprobados? Ya llegó el tiempo de caucarlos, ¿no? Exactamente, yo creo. Pero ese es un acuerdo. Así que el próximo programa que venga, está muy importante que vamos a empezar con el tema más local, pero hoy día no podemos alejarlo de la agenda nacional un poco. Exacto, porque ahí va a haber un lío. Sus 30 segundos, don Andrés. Se los cedo, Cristian, para. No, le cedo los 30 para que sea un minuto. Bueno, ya. Yo estoy preocupado. ¿Están amigos con el partido UDI? Están ahí. No, no, no. Esa alianza, como nadie la entiende, esa alianza. Hay alianza, ¿no? Alianza. Es medio raro. O son enemigos, no sé. No sé. No. Que la conteste Jacqueline Barris Albergue. Ah, que conteste ya. Entonces, mira, nosotros, yo estoy preocupado porque en realidad veo que la cosa se ve pesada. Yo, desde mi formación profesional, estoy preocupado por mi país. Que yo veo que la cosa se ve dura. Lamentablemente los números significan personas que pierden su trabajo, significan personas que pierden sus sueños, como tú estabas hablando del tema de las pequeñas y medianas empresas, y yo eso, nada más que eso, y también quería sumarme a lo que dijo Cristian, todo lo que han tenido que soportar los carabineros, que jornadas de 16 horas, que tienen que dormir muchas veces en la unidad porque no pueden volver a su casa. Entonces, yo me saco el sombrero respecto al trabajo, sí, que están haciendo. Momento Ballino también, digamos, reconoce la labor de carabineros también, estar todo el día con la presión, todo, pero sin duda también no podemos dejar de decir de los abusos y todo. Intentamos ser lo más objetivo posible, pero sin duda han mantenido un poco el Estado de Derecho y lo han sopesado ellos solos. Así que también nos va a gustar mucho, probablemente mucha gente, pero sí también apoyamos la labor de carabineros, pero por favor, con tranquilidad y de acuerdo a los protocolos y bueno, sin abusos ni violaciones de los derechos humanos, porque la violación de los derechos humanos lo cometen agentes del Estado, porque el carabinero es un agente del Estado, no las personas, cometen delitos. Sus 30 segundos, don Cristian Schnittmann. Lo primero, lo que decíamos al principio, palabras de apoyo para las fuerzas de orden, están haciendo un trabajo, no, todos esperaríamos que no fuese necesario que ellos estuviesen en las calles, pero bueno, es la que le tocó y ellos están cuidando el Estado de Derecho, como tú bien lo planteas. Lo segundo, tuvimos una conversación larga y tendida, casi dos horas, respecto a la Constitución. Todavía no logro ver en ningún argumento, no es que sea un tipo muy contumaz, no logro ver el peso del argumento que obliga a que tengamos que hacer una nueva Constitución. Creo que existe espacio para poder modificar la Constitución que hoy día tenemos. Existe mucho espacio, pero no, tampoco me siento dueño de la verdad respecto a que hay que modificarla o hacer una nueva. Lo que sí pido es que en este país necesitamos hoy día orden y paz. No podemos seguir con este desorden, diciendo que no tenemos presidente, acusando a nuestro presidente. Si está bien, es claro, es una herramienta que permite nuestra misma constitución, pero yo lo que pido es que hoy día nos preocupemos de la gente, preocupemos de los problemas que tenemos que resolver hoy. Y de la gente no lo digo como un ente lejano, como las personas que hoy día no pueden hacer sus trámites en los edificios públicos, como las personas que tienen malas pensiones, como las personas que tienen, que necesitan la ayuda del Estado de alguna forma. Bueno, pónganse una mano en el corazón, turnos éticos también, si quieren seguir en esta cruzada, bueno, turnos éticos en los edificios públicos al menos, ayúdennos a recibir a la gente, no dejemos a la gente botada y abandonada. Paz y orden, lo único que les puedo pedir a la gente del Frente Amplio. Don Nicolás, sus 30 segundos. Bueno, primero quiero invitar a todos el sábado a las 4 de la tarde en la Casa del Comunero. Vamos a hablar de la acusación contra Piñera. ¿Dónde queda acá? Santiago 248. Ya. Gracias por decirte acordarme. Uh-huh. Pensé que todos la conocían. Vamos a hablar de la acusación contra Piñera, vamos a hablar de la Asamblea y de la Alcaldía para Ovalle.
Vamos a intentar jugar ahí muy fuerte también. ¿Tiene el nombre ya Frente Amplio, no? No, no, ese candidato va a salir de la gente que venga, vamos a elegir el candidato ahí. Esto queremos que sea desde la gente. Otra cosa es muy importante también dar todo nuestro apoyo a la gente que ha sido víctima en estas matanzas que han salido a hacer en algunos lugares. Tanto la gente de comercios, la gente que se vio afectada, como también las víctimas que han sido, gente con contusiones terribles en el rostro y por encima del torso, sin ojos. Nuestra solidaridad con esa gente. Creemos que en ese sentido quisieron asustar, amedrentar a la gente, y la gente se quedó en la calle igual. Bravo por eso. Y repito, apoyemos la manifestación de Novalle, porque yo he estado varias veces con mi familia y es una cosa maravillosa ir por las calles, sentarnos en la plaza, pedir por la gente que ha sido asesinada en paz, tranquilidad. Y lo que queremos es que la gente pueda decidir esta constitución, no un acuerdo a las 3 de la mañana, que la gente pueda decidir. Vamos a intentar, sí, ya que esto es inevitable, vamos a intentar cambiar algunas cosas como el tema del quórum en el Congreso. Eso. Buenísimo, muchas gracias a toda la audiencia. Un tema que quedó como pendiente, porque no sé si alguno lo sabe, que rápidamente va a ser voto obligatorio, va a ser voluntario, por el plebiscito voluntario, ya. Ojalá sea obligatorio, ojalá, por lo menos en mi opinión. Pero es un deber también a veces. Yo lo veo como un derecho de ver un poco. Pero bueno, muchas gracias, sin duda va a seguir muchos temas, capítulo 12, así que estamos con este lindo proyecto, hablar de política, informar, más solidaridad, menos competencia, y bueno, apoyarnos entre todos, ojalá para crecer, que crezca Chile. Y chao, muchas gracias, nos vemos. Mi nombre es Víctor Rojas. Mi nombre es Paulina Vega. Tener un conocimiento más técnico, no solo teórico, que es lo que se requiere harto en las empresas. Más que saber cómo hacerlo, es saber hacerlo. El sistema de evaluación es nuevo para nosotros. Es súper bueno, porque los profesores igual tienen harta llegada con los alumnos. Trabajamos de igual a igual.